se me pasa. Ya, ahora sí nos escuchamos, chicos. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Ya, después de todos los problemas que tuvimos para poder iniciar el stream, ahora sí que ya estamos en vivo con Hiro Fred. Ahora sí ya podemos escuchar a Bonnie. Hiro estaba hablando exclusivamente de la escena de inicio del juego, que es una escena que vamos a ver 3 veces a lo largo de la run. Quizá Hiro podría explicarla nuevamente después de nuestros fallos técnicos. Ok, sí, la escena del comienzo prácticamente nos deja la backstory y la historia de fondo del juego, en el cual un héroe legendario junto con los Picori, una raza de seres pequeños, crearon una espada, la Picori Blade, para sellarlos, y de que cada cierto tiempo se hace un festival para honrarlo, que es lo que estamos pasando ahorita, para honrar a ese héroe. Y notarán que el texto avanza de una manera muy rápida. Esto normalmente no es así. Lo que estoy haciendo, estoy dejando presionado el botón B para que cada cuadro de texto sea más rápido. Y este juego tiene la ventaja de que todos los botones, con la excepción de B, avanzan el texto. Es decir, cada que hay un cuadro de texto, estoy girando el D-pad y estoy apretando todos los botones para saltarlo en la primera frame posible. Este juego es cansado con el puro texto. Me imagino, porque además es demasiado. De hecho, creo que ocurre, bueno, esto lo podemos explicar un poquito más adelante, pero que creo que ocurre algo similar con el rodado. Creo que también tienes que tener cuidado con el timing a la hora de rodar, si no me equivoco, si mal no recuerdo. Sí, lo malo del rodado en este juego es, bueno, o bueno, es que una vez que lo empiezas tienes que acabarlo. Entonces, tengo que saber cuándo usarlo y cuándo no. Si puedo llegar a un lugar en menos de una rueda, de un rodado, tengo que caminar. Si tengo que usar uno o más rodados, entonces hay que usarlo. Por eso en ocasiones van a ver que, digo, ¿por qué no ruedas ahí? No, porque es más rápido caminar. Este juego en realidad se basa básicamente en eso, en la optimización de los movimientos. Más adelante nosotros vamos a mostrar, en realidad Hiro va a mostrar, un par de glitches que rompen el juego, que son bastante importantes, que son el Ocarina Glitch y el Portal Item, si mal no recuerdo. Pero ya llegará el momento de comentarlo un poquito más en profundidad, pero la primera parte del juego es exclusivamente optimización de movimientos, por eso es tan importante lo que está diciendo aquí. Así es, en la primera hora de la run solo hay un glitch que voy a ocupar y es muy pequeño. Sí salva alrededor de 40 segundos, pero es muy pequeño en general. Bueno, aquí ya, después de que Batty, el enemigo, atacó durante la ceremonia, me dan a mí la encomienda de ir con los Picori a reparar la espada, debido a que solo los niños pueden ver a los Picori. Oh. ¡Qué bonito! Yo también quiero ver a los Picori. Me encantaría poder verlos. Deben ser tan chiquititos y tiernos. ¡Sí! ¡Son tan hermosos! Bueno, chicos, bueno, en realidad, Dani, te voy a aprovechar de preguntar a ti. ¿Ya? Bueno, ahí vemos cómo Hiro está haciendo estos giros antes de preguntarte algo, Dani. Que lo que mencionaba antes, que es el tema del rodado y la optimización de movimientos y el caminar en el momento justo, ¿ya? Bueno, Dani, yo te iba a preguntar a ti específicamente, primero, si es que has jugado este juego antes, y dos, ¿cuál es tu Zelda favorito de toda la saga de The Legend of Zelda? El de Minish Cap no lo he jugado aún, lo he visto, de hecho ya sé toda la historia, ya sé cómo acaba y todo, es muy bonito visualmente, lo amo, de verdad necesito jugar este juego, pero sí he visto, o sea, bueno, sí he jugado a otros y de hecho, pequeño debate, porque de hecho yo el primerito así que empecé a jugar, yo antes no era mucho de muchas consolas, no era niña Nintendo, más que nada porque, pues, por dinero, ya saben, cuestiones ajenas a mí. El primero que yo jugué fue hasta el Game Boy y fue justamente el de... Este juego, cómo me encantó, de verdad, me fascinó, de hecho fue el primero que hizo que me preocupara Zelda. A ver, disculpa, Bonnie, creo que se cortó justo cuando dijiste el juego que había jugado. ¿No? Fue como pom 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 y nunca sabrán cuál juego fue. Ah, jaja, nunca lo sabrán. Ese era plan con maña. No es cierto. Bueno, el que jugué yo fue el de Link's Awakening, que para el Game Boy. Es muy muy bueno. Sí, de hecho me encanta, o sea, fue el que me atrapó para lo de Zelda, porque yo antes era de consolas, yo empecé más por salté de PC de los disquetes a lo que fue consola, pero para el Play 1.
yo antes no era mucho de videojuegos, no había tanto dinero, no me involucraba tanto como gay, pero este fue el primero que tuve de contacto con y fue maravilloso, me encantó, y a partir de ahí empecé a ver varios, pude experimentar varios, y creo que el otro que me encanta bastante y a la vez me da miedo es el Majora's. El Majora's es rarísimo. ¡De trauma! Sí, tiene tantas aristas ese juego que lo hacen, si bien un juego para niños entre comillas, porque es Zelda, digámoslo, pero es bastante profundo en su contenido. ¿Qué pasó ahí? No tengo la idea, wow, no sé cómo queda el agua. Sí, vimos eso. Normalmente debería pasar eso, que simplemente salga del límite para que pueda seguir avanzando, pero de alguna forma atravesó tierra y apareció al lado contrario. Bueno, vieron a ti, era chicos, en la maratón de CRE. Y bueno, aquí están los Picori. Si vieron, bueno, mientras estábamos hablando, conocimos a Eslo, que es el compañero de este juego. Es un hechicero que fue transformado en un gorro. Y bueno, él nos da la ventaja de usar los Minish Portal para convertirnos al tamaño de los Minish. Aquí vamos a hablar con el sombrero nos dice que no se llaman Picori, se llaman Minish. Y aquí el alcalde de los Minish nos dice, ok, nosotros hablamos otro idioma, pero si quieres hablar nuestro idioma, ve a agarrar la Javernaut, así que vamos por ella, para poder hablar el idioma de los Minish. Eso es. Y aquí está. Y bueno, Hiro también se aprovechó de... Bueno, antes, dos cosas, Pani. Primero, si estás ahora empezando a volverte una adicta de los speedruns, estabas mencionando que el primer juego que habías jugado era, o que uno de los que más te gustaba era el Link's Adventure de DX para Game Boy. Ese juego está rotísimo. Oh, el speedrun de ese juego es pero una locura lo roto que está. O sea, hacen todo menos jugar el juego, ¿eh? De hecho, nadie está ni present por eso. Sí, pero está rotísimo, ¿ya? Wow. Al igual que Majora's, pero Majora's es un poco más largo. Es también una run muy, muy interesante, la verdad. La verdad que generalmente... Me imagino. A ver, en la comunidad de speedruns, entre más gente corra un juego, generalmente más se optimiza y más trucos se logran encontrar. Y tú te imaginarás que la saga de The Legend of Zelda es la favorita de muchos runners. Sí, entonces, claro. Todos los juegos, salvo este que la verdad nos han encontrado muchos glitches que rompan... O sea, los glitches que hay rompen muchísimos juegos, pero los otros tienen muchísimos más, eso es. Claro. Están rotísimos. Me imagino. Bueno, también estamos hablando sobre el tema del Majora's Mask, ¿ya? Que podríamos profundizar un poco más sobre lo oscuro que es ese juego. O sea, con el simple hecho de que al capturar las máscaras principales de los personajes, digamos la máscara Sora, la máscara Goron y también la máscara Deku, nos estamos apoderando del alma en el fondo de ese personaje, nos lo estamos dejando descansar en paz, ya lo hace bastante tétrico. Pensar que nosotros de chicos, o sea, bueno, la gente que lo llevó a jugar de chicos, ni idea de lo que estaba pasando, o sea, yo creo que claro. Viajes por ahí que no, nunca en tu vida te lo hubieras imaginado que estuviste jugando algo que realmente tiene un trasfondo muy, si no fuerte, un poquito más complicado, o sea, realmente no era un juego como tal para niños, tenía su historia profunda y oscura, y además enfrentarte con muchas... ¿Cómo yo pude haber jugado esto? Claro, además te integra un factor que no te lo había entregado ningún otro Zelda antes, que es el tema del tiempo. O sea, tú inicias el juego y ya lo primero que te dicen es que te vas a morir. Es que te vas a morir, supuestamente. Entonces, ya estás pensando en que ¿qué hago para no morir? ¡Ah! Y el tiempo corre y tú no sabes qué hacer y viene la luna y te va a aplastar. Y bueno, después te das cuenta que efectivamente puedes salvarte, pero bueno, eso también lo hace un poquito más estresante. Sí, exacto, no, y además te agobia. ¿Dijeron? Sí, quería mencionar que si han visto unos enemigos que parecen unos hongos en este calabozo, esos se llaman Poofstools, y en el juego de Pikmin hay un jefe que se llama Poofstool, y de hecho son del mismo tamaño, y ambos juegos ser de Nintendo, la mayoría de la gente piensa que son el mismo enemigo. No ha habido confirmación si son o no. Y también quiero mencionar otra cosa, que si han visto que de repente hago giros sobre enemigos y no recibo daño. Eso se debe que al inicio y cerca del final de mis giros, Link tiene frames de invencibilidad. ¿De tus giros, Fred? Creo que es la tercera vez que se usa ese chiste en el maratón.
Sí, ay, perdón, perdón, no lo había escuchado. No importa, hay muchos que no han entrado y no lo han escuchado, así que todavía es válido. Pero bueno, sí, como dice Hiro, tú no tienes frames de daños. En el fondo tu hitbox no está activado cuando ruedas en el inicio y al final de la animación. Bueno, Hiro, también aprovecho de preguntarte a ti, ya que le hice la pregunta a Bonnie, que, ¿cuáles son tus juegos de Zelda preferidos? Bueno, si estamos hablando, no tengo uno solo. De juego de Zelda 2D, es este, Minish Cap. Por mucho tiempo fue Oracle of Ages, pero después de empezar a hacer speedruns de este juego, me enamoré y este es mi juego favorito ahora, en 2D. Pero mi Zelda favorito de todos tiempos, y es el primer Zelda al que le hice speedrun, es The Legend of Zelda Skyward Sword. Skyward Sword también es un juego muy muy bonito. Bueno, aprovechando, yo también aprovecho de decir cuáles son mis Zelda favoritos. En 2D definitivamente es el The Legend of Zelda para NES, fue el primer Zelda que jugué, uno de los primeros juegos también que tomé en la Nintendo, y un juegazo, la verdad, a mí me encanta. Y bueno, en 3D está la pelea entre el Skyward Sword, que lo encuentro un juego hermosísimo, específicamente por la trama y por el diseño gráfico del juego. Y también el favorito de todos en realidad, el Ocarina del Tiempo, también encuentro que rompió barreras. Bueno, acá estamos en un mini jefe, Giro, que quizá podrías explicarnos un poco más sobre él. Sí, Mother Pillar, tengo que golpear la nariz y luego la cola, pero lo importante de mencionar aquí no es el jefe en sí, sino vean cómo uso la espada. Y es que este juego no tiene lags no tiene frames de lag en la espada. Es decir, como el juego corre 60 frames por segundo, si pudiera apretar el botón tan rápido, podría dar 60 espadazos en un segundo. Lo cual es muy útil en eliminar enemigos de manera rápida. En el fondo lo que dice Hiro es que como tú puedes hacer un golpe por cuadro, básicamente en teoría podrías destrozar a cualquier enemigo, entonces la cantidad de daño que tú le puedas hacer al enemigo no se basa en cuántas veces tú puedas agitar tu espada, sino que se basa en qué tan rápido se vuelva a activar el hitbox del jefe una vez que tú le haces daño, ¿ya? Si no me equivoco, como que esa es la... Sí, así es. Sí, así es, justamente. Bueno, chicos, le extiendo la invitación también a ustedes, a los chicos del chat, y también para que ocupen nuestro hashtag en Twitter, en Maratón SRE, que nos mencionen cuál es su celda favorita de toda la saga. Si les da flojera escribirlos por nuestra red social, quizá podríamos leer un poco de sus opciones en el chat. Así que vamos a estar leyendo. Eso, atrévanse, y Bonnie va a leer todos y cada uno de los celdas preferidos por ustedes. Cabe mencionar que el mejor juego de Zelda es Okami. Y si está... Sí. Okami es válido, es válido. El Deku es el mejor Zelda de PlayStation. Ahora sí que ahí es muy subjetivo. Cada quien le va a gustar uno diferente. Válido, de verdad. Hay muchos juegos que valen la pena. Sí, a mí de hecho me gustan todos los juegos de Zelda, con excepción de dos, los cuales no voy a mencionar porque sé que todo el mundo en el chat me va a linchar si los digo cuáles son. ¡Ah, tú dilos! Los únicos dos juegos que no me gustan son Majora's Mask y A Link Between Worlds. ¡Oh! ¡Oh! ¡Van a Giro! Bueno, chicos, hasta acá llegó la mano. Esa fue la ronda de Giro. ¡Cancela! Vi que se fue la transmisión. Son muy buenos juegos, pero la verdad nunca me he divertido jugándolos. Bueno, sí, obviamente hay para todo poder público, y no necesariamente tiene que ser el de todos, ¿no? Okay, la parte que me gusta a mí de los juegos de Zelda son los calabozos, y ninguno de los calabozos de esos juegos me gusta. Con excepción del Great Big Temple en Majora's Mask. A mí la verdad, lo que no me gustó de Link Between Worlds es que, a ver, yo estoy en contra completamente de que en un juego de Zelda, para poder progresar, te hagan comprar los ítems. Encuentro que está mal que te hagan volver a una... A algún lado y reunir rupias y comprar un ítem. Encuentro que deberían tener formas más elegantes el juego, como para que tú los encuentres por ti solo. Ya, a todo esto, Giro ahí toma esa rupia que está un poco fuera de la ruta, simplemente porque en este juego efectivamente tienes que comprar algunos ítems, y si no tienes suficiente dinero, lógicamente empiezas a perder tiempo. ¿Ya? Claro. Sí, de hecho hay una nueva ruta de rupias, pero necesitaba obtener 5 rupias de los enemigos que maté antes de llegar ahí. Como no lo hice, tengo que agarrar esa que está fuera del camino.
Y bueno, como les iba mencionando, el tema es, entonces en el Link Between Worlds te obligan básicamente a comprar los ítems, a arrendarlos, de hecho, ni siquiera cuando los compras son tuyos, sino que los arriendas. Entonces, eso es lo que no me gusta. Aparte de eso, encuentro que el juego estuvo... me gustó. Estuvo entretenido. Sí, a mí me gusta. Bueno, acá vamos a entrar con el primer jefe, así que Hiro nos podría explicar un poquito más en qué consiste. Así es, Big Chew es una pelea muy sencilla, tengo que usar el Goose Jar para... hacer más pequeñas la base del Chu. La parte técnica de la pelea comienza después de que logro hacerla más pequeña posible. ¿Por qué? Quiero que cuando se empieza a tambalear, quiero estar del lado en que empieza a tambalearse y llevarlo a la parte de arriba de la pantalla lo más posible. Para que sea más rápido el caer. Sí, voy a explicar un poquito más de eso en profundidad. Cuando Hiro dice eso, porque si es que tú te colocas en el lado donde él se comienza a tambalear, básicamente va a oscilar 3 veces y luego va a caer. En cambio, si tú te posicionas en el lado contrario, oscila 4 veces y luego cae. Por lo tanto, básicamente al oscilar una vez menos, o sea, más tiempo. Claro. Vemos también como Hiro lo destruye con su espada. Un golpe por cuadro. Entonces, simplemente estamos esperando a que recupere su hitbox para seguirlo destruyendo al pobre. En la tercera etapa puede brincar de 3 a 7 veces y es al azar. Vamos a rezar para que sea una muy buena run, chicos. Y en la última también quiero ver esos hypes. Quiero matarlo en el centro para que al momento de que termine, empiece el cutscene, caminar lo menos posible. ¿Cuántas veces saltó Hiro? 4 creo, ¿o no? 5. 5, no, un RNG mediocre ahí, promedio. Bien ahí. Vamos bien todavía. Entonces, Bonnie, te voy a pedir, si es que todavía no están muy atrás los mensajes, que hubieron varios chicos que nos dijeron cuáles eran sus juegos de Zelda favoritos. Sí, que... sí, aquí los tengo. Justamente, Calamardo dice que le gusta más el Twilight Princess. También es bastante, bastante bueno. Mauricio dice el Ocarina of Time. Black dice Majora's Mask y Mini Cap. F1 dice Link to the Past y Ocarina. Uy, ese Ocarina es muy... Mortal Kombat dice Majora's Mask en 3D y Link to the Past. Toro Gamer dice Twilight Princess también. Tankuro dice Majora's Mask y los Oracles. Bueno, yo también aprovecho de leer a los chicos que están utilizando el hashtag MaratónSRE, como por ejemplo Puerta al Sótano, que dice mi Zelda 2D favorito es A Link to the Past y mi favorito de todos los tiempos es el Wind Waker, también es un juegazo de hecho. También Alejandro Pachón dice que su Zelda favorito es el Ocarina y también el Minish Cap, así que debe estar muy contento viendo esta run en la maratón. También Kiao Bu Alejandro nos dice que me está aclarando que las máscaras son para transformarte en el Majora's Mask. Y lo que hacen es curar el alma de la persona en la que te estás transformando. ¿Ya? Y postdata, que el Skyward Sword es su favorito, muy buena elección. Y por último, Belicoseto dice, con todo player next level, Dani, así que te mando saludos a ti. Gracias. Y que le gusta la run de Legend of Zelda Bleach Gap. Ok, si se dan cuenta, he estado jugando en la versión japonesa, y aquí vamos a ver la primera diferencia de versión. Estoy jugando a la japonesa porque es la versión más rápida, pero aparte hay distintas diferencias. Aquí tenemos la primera de ellas. Si bien no es texto donde me da las skin stones que puedo hacer fusiones, no hay diferencia en sí en el texto. Después de ello es donde está la diferencia. ¿Por qué? Porque voy a grabar y voy a hacer save and quit. Es algo que voy a usar mucho en esta run. En las versiones en inglés, ya sea la americana y la europea, después de que reinicie el juego, Eslo te recuerda qué estabas haciendo, algo que no está presente en la versión japonesa. Bueno, entonces, desde este momento, Hiro, si no me equivoco, esta run deja de ser single segment y pasa a ser una run estándar RTA. Así no es. ¿Me equivoco? Bueno, para los que no sepan, hay varias categorías y varias formas de hacer speedruns, ¿ya? Single segment simplemente significa tomar el juego y terminarlo sin apagar tu consola, ¿ya? O sin hacer reset, como lo acaba de hacer Hiro, ya ese save and quit. Y al hacer eso, la run se transforma en una run RTA, que es Real Time Attack, que es básicamente completar el juego lo más rápido posible, pero pudiendo reiniciar la consola, etcétera, para salvar un poco de tiempo. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, tú en el Ocarina del Tiempo, ahí
explicando una cosa al azar. Tú puedes estar en el castillo de, qué sé yo, en el castillo Hyrule, y pero tú puedes haber tenido un save en el en el bosque Kokiri, entonces tú simplemente reinicias la consola y aparece nuevamente en el bosque Kokiri, ya, esa es como la idea. Lógicamente no puedes ocupar save sticks, o sea, son dos de guardado que puedas hacer con la ayuda del juego, no algo que puedas manipular a través de un emulador o algo por el estilo. Ahí vimos que Hiro tomó la botella, quizás nos podría explicar por qué era importante comprar esa botella, Hiro. Es importante porque en el siguiente área voy a necesitar usar agua en dos ocasiones, así que es por eso que agarré las rupias de la casa de Link. Y aquí, un pequeño truco, no necesito ver el agua, si funciona. Gracias. No necesitas estar, nada más con que esté cerca del agua, si no necesitas estar sobre ella para agarrar el agua. Sí, ahí no estoy seguro si es que el hitbox del agua es enorme o el hitbox de la botella es enorme. Prácticamente el hitbox de Link se duplica cuando usas la botella. Ahí está. Oh, wow. Y pues alcanza el agua. Ahora pero estoy... Bueno, creo que tenemos más gente que nos está mencionando sobre su Zelda favorito. Quizá podría darle un poquito de amor y bueno, mencionando cuáles son sus juegos favoritos. María nos dice, el favorito tiene que ser el Ocarina, sin embargo el Mini Shark me une agradable al jugarlo. Sí, muy muy bonito. Víctor dice que no les engañes, Bunny Wolf, el mejor Zelda es el Zelda's Adventure. CDI for the win. Esos son los de CDI for the win. No lo hizo, que son bonitos, a mí me gustan. Y de hecho Calco 2 dice, lo único que no me gustó del Skyward Sword es que Link se cansara al correr. Eso a mí tampoco me gusta. Oh, pero eso, eso hace la ROM tan divertida. Ah, bueno, eso sí. El stamina management es impresionante en esa ROM. Lo que me gusta de correr. Debe ser difícil, ¿no? O sea, bueno, más bien tendrías que practicar bastante para poderlo medir, supongo yo. Es por audio. El juego te da ciertas señales de audio y por eso puedes dejar una sola frame de stamina. Un solo pixel, perdón. Oh, muy fácil, wow, hacerlo. Tengo una duda, Hiro, todavía no hacemos el glitch con el hongo en Mount Krenel, ¿verdad? No. Y estoy en Mount Krenel, que es el área en el que existe la mayor cantidad de resets en este juego. Porque esta área es difícil. Es facilísimo morir aquí. Básicamente acá hay dos factores fundamentales que son al azar, que uno es cómo caen las piedras cuando vas escalando, y dos, las gotas de agua que aparecen cuando tú eres del tamaño de un Minich, que te hacen bastante daño. Entonces, esa es la razón por la cual puedes terminar tu run, porque recibes demasiado daño y mueres, ¿ya? Y eso implica, lógicamente, volver al principio a Mount Krenel y todo ese tipo de cosas. En realidad, volver a tu último save, creo, ¿o no? Al principio del monte. Ah, ok. Y otra cosa aparte es que los Tektites les encanta brincar encima de ti. Un poco. Pero sí, este es muchos resets. Y bueno, ¿no se ha notado que de repente camino para activar los textos de Eslo? Esto se debe que desperdicio 10 frames si giro hacia un texto de Eslo, ya que tarda más en salir. Así que otra parte importante de optimizar el movimiento es saber dónde sale Eslo en cada ocasión para no perder frames. Y acá también ahí estuviste muy bien al no recibir daño por parte de los enemigos. ¿Sí? Si no me equivoco, si recibes daño se te cae la semilla y lógicamente te hace perder tiempo. No, sigues con, ¿no?, el sigue normal. ¿Ah, sí? ¿Seguro? Bueno, sí. Eres el experto, yo no. Tú sabes, sí, no, no. Te dejamos. A lo mejor en la versión americana, pero en la versión japonesa me han golpeado y no se cae. No pasa nada, ya. Sí, chicos, como pueden ver, hay diferencias importantes entre las versiones. Aquí viene el glitch. Sí. ¿Lo explico yo o lo explicas tú? Aquí únicamente tengo que usar el Ghost Jar sobre la pared para que el juego piense que esté arriba de ella y no abajo, y poder saltar una cueva que es aproximadamente 40 segundos. Me acuerdo que... ¿Y me metí a ella? Sí. Me acuerdo que hace poco estuve haciendo una ron casual de este juego para recordarme un poco sobre de qué iba el Minich Cap, y me acordé de ese truco del Ghost Jar, que es bastante sencillo. Simplemente es apuntar el Ghost Jar hacia el hongo y subes al segundo nivel. Pero como estaba jugando casual, no me acordaba dónde ir, y lógicamente tenía que tomar nuevamente el hongo para saltar hacia el otro lado. Pero como no se me ocurrió, tuve que dejarme caer y devolverme. No sabía qué hacer y tuve que tomar el camino normal. Ahora, aquí voy a comprar el Grip Ring, que me va a servir para escalar las paredes en Mount Krenel.
Esto es específicamente lo que no me gusta que hagan los videojuegos, que te obliguen a comprar el ítem. Deberían ser ingeniosos y hacerte algún tipo de quest o algún tipo de calabozo o algo así para que sea entretenido. Ajá. Claro, no, pero este juego cuando decía hacer eso no te gusta lo que le gusta hacer el juego, así que prefiero comprarlos. Ya lo van a ver más adelante, con un ítem que voy a usar únicamente en dos ocasiones todo lo que voy a tener que hacer. Ah, chicos, disculpenme un poco, voy y vuelvo. Okay. Vale, bueno. Bueno, aquí es la montaña, nomás tengo que dejar arriba y rezar que las piedras no me peguen. Son venga, completamente venga. RNG, pueden caer en cualquier parte de la montaña. Venga, he perdido los 4 corazones subiendo esta parte. Vamos, ahora el RNG nos va a ayudar, va a cooperar con nosotros y lo vas a lograr, yo lo sé. ¡Listo! Ok, voy a tener que matar a este pija que está en el camino. No me va a dejar brincar con el hongo. Ya vas bastante, bastante bien. Pero no se olviden, díganos cuál es su celda favorita, por favor. Hoy es más... Una curiosidad, estoy aquí en el Overworld y no me pegan, no me hacen daño las gotas. Entro aquí y me pueden matar. Ya me pegó la primera. Giro. Vas bien. Aunque nada más una. Una roca y una gota de agua, nada mal. Vas bien, eso es todo. Sí, como le estábamos mencionando, chicos, es el factor más complicado de esta sección. Y ahora vamos a la parte de Pokémon High. Para todos los fanáticos de Pokémon, que recuerden la sección de donde tienes que ocupar un Pokémon con fuerza, con Strength, que básicamente es lo mismo que está haciendo Link ahora. quisiera mencionar cuando estaban hablando de los juegos favoritos de Zelda, mencionan mucho los juegos de Oracle en el chat. Los juegos de Oracle, al igual que este juego, fueron hechos por Capcom. Y de los tres, únicamente uno está completamente roto. Los otros dos es casi imposible de romper. El que está roto es Oracle of Ages, que está roto casi al nivel de Pokémon. Wow. En todo caso, yo la verdad nunca he jugado ni el Oracle of Ages ni el Oracle of Seasons. Sé que los dos son como el Pokémon Blue y el Pokémon Red, algo así, haciendo un símil con otra saga. ¿Están así? O sea, cuando tú mencionas que por ejemplo el Oracle of Ages es roto y el Oracle of Seasons no, ¿es de verdad que uno se rompe y el otro no, o te referías a ambos? Nada más se rompe Ages. Son muy distintos en sí los juegos. Los calabozos y el resto del juego en general en Seasons es basado en combate, mientras que en Ages es basado en puzzles. Ahí tenía que... Me adelanté demasiado hacia la orilla, por lo tanto absorbí al enemigo. Claro, mismo, al menos se metió en tu camino y lo mataste, así que está bien, merece morir. Vas bien. De hecho, hablando de eso de Oracles, pues tengo entendido que estaban planeados 3 títulos. Eran, por lo que creo, iban a conformar lo que era la trilogía de la Trifuerza, pero al parecer nada más los dejaron en 2. Tengo entendido eso. Sí, y buen dato, yo no sí, sabía. Era uno para cada diosa. Seasons es Dean, Ages es Farore, Nairu. Y el tercero iba a ser para Farore, la cual siempre queda de más, es la de Wisdom. De hecho, en este juego, una side quest es darle casas a las 3 diosas, a Dean, Nairu y Farore. Y por lo general todo el mundo siempre la que deja fuera es a Farore, la deja sin casa. Oh. Únicamente hay 2 casas y son tres personajes. Oh. De hecho en Speedrun también, dejas afuera a Farore porque es más rápido. Pobre Farore. Farore. Hashtag Farore. Bible Tongue. En todo caso, bueno, si ustedes quieren interiorizarse un poquito más con la historia de los dioses, podrían ver el inicio de Ocarina del Tiempo, si no me equivoco. Cuando hablas con el árbol Deku, creo que ahí está mejor explicado, pero no sé, ahí también mencionan a los dioses. De hecho creo que a lo largo del juego te van dando como magias referentes a cada dios. Sí, para que vean qué tan letal fue Mount Krennel, vean cuánto tengo de vida, únicamente medio corazón. Si me hubiera pegado una gota más hubiera muerto. Una piedra también. Uff. Así es. Y bueno, ya vamos a entrar al segundo calabozo. The Cave of Flames.
Bueno, acá, Hiro, quizá tú nos podrías explicar un poco más sobre las mecánicas que tienen estos enemigos llamados Rollerbugs. Ah, sí, lo vamos a ver un poco más adelante, pero es divertido debido a que... a cómo el juego cuenta su hitbox. Y pues aquí tenemos también, en todos los juegos portátiles Zelda, por lo general hay cameos de juegos, personajes de otros personajes de Nintendo. En este caso tenemos Bob-ombs. Y por ejemplo, en Link's Awakening está Kirby, hay Goombas, hay Piranha Plants. Es bastante común. Por ejemplo, yo me acuerdo también haberlos visto en el Link's Awakening, que aparecen Goombas, Piranha Plants, como decías tú. Es bastante común ver que en los juegos de Zelda aparezcan referencias a juegos de Mario. Y recuerdo específicamente un Mario en particular donde hay una referencia a Zelda, que de hecho aparece Link en pantalla, que es en el Mario RPG, si mal no recuerdo. Sí, es en el Mario RPG. Esto es un lindo detalle. Bueno, en todo caso, quizá tiene un... Me encanta esa animación de cuando Link se sube al carrito. Me da risa. Y los gritos. Sí, es notable. Casi se sale de del carrito. La primera vez que jugué al juego, como que hizo eso y empecé a pasear de un lado para otro con Link en el carrito por lo menos por unos 5 minutos. Okay, bueno, si este pelá me da buen RNG. Vamos, oh, excelente RNG. Excepto que no pude quitarle la máscara al tercero. No, pero bueno. Bastante bien ahí. Es posible, de hecho me ha pasado que agarrar, quitarle la máscara a los cuatro en un solo, a la vez. Únicamente lo he visto eso una vez, que me ha pasado una vez. Oye, pero lo hiciste súper bien, vas bastante rápido. Como pueden ver, esas son las pequeñas optimizaciones que ustedes pueden ir haciendo a la ruta. Como habíamos dicho, al inicio del juego no hay muchos glitches. Pero sí, el obtener un buen tiempo se basa en esto, en el avanzar rápido, tomar el camino correcto, en tener buena RNG con los enemigos, en derrotarlos lo más rápidamente, que personalmente son mis tipos de speedrun favoritas, ¿eh? Yo prefiero más ver runs donde se premie más al gameplay que al poder realizar un glitch complicado, ¿ya? Porque muchas veces una persona puede tener un gameplay horrible, pero puede ser extremadamente bueno a la hora de realizar los glitches, y eso lo premia por sobre una persona que tiene excelente gameplay, pero que lamentablemente le cuestan un poquito más los glitches. Encuentro que entre mejor seas en términos de gameplay, tu run se ve como más más suave, como la mantequilla. No, te quedas, Hiro. Venga, sí, venga. Ay, es que en la puerta debo hacerme hacia la derecha un poco y luego hacia la izquierda para llegar a la orilla con un giro, pero no me salió bien. Y esos son los Rollerbugs. Ahorita van a ver por qué les mencionaba. Debido al momento que ellos tocan el agujero, ya están dentro de él. Por lo tanto, puedo agarrar el cofre cuando todavía están rebotando. Este nivel me gusta, de verdad me pone muy tensa. Lo otro que creo que cabe mencionar en este templo es que prácticamente no hay mucho RNG, creo. La posición de los Rollerbugs, y creo que es todo. Ahora, esta llave que está en este cofre es infame en la comunidad. No existe speedrunner que no se le haya olvidado agarrarla. Empujen el pilar, pero se olvida agarrar la llave. Ahí me ha pasado en dos ocasiones. Pero tienes que dar toda la vuelta. Hay que dar toda la vuelta para volver a agarrarla. Ouch. En realidad se entiende porque ahí va de nuevo Linda. claro, porque simplemente tú mueves la plataforma y dices, ok, ya puedo progresar, ya acabó, y te vas. Exacto. Y bueno, y la llave que tú tomas más encima está, no mucho más adelante, pero no está en el camino, sino que tienes que como subirte al carrito, subir, volver, y recién vas a ocupar la llave. No sé si te das cuenta que es tarde. Aquí en el siguiente cuarto hay una batalla con mi jefe, necesito un poco de serious time. ¿Qué? No me salió. Es posible matar a todos con dos spin slash. Sí, en el tercer. Sí, en el tercer golpe creo. Sí. Posible. También esa estrategia con bombas, pero las bombas son preciadas, por lo tanto prefiero usar esta estrategia, que es más rápida. Y aquí obtengo el Cane of Pachi, que dirán, es un ítem muy, muy inútil, porque lo único que hace es voltear las cosas. Pero como tiene usos. Quizá unos ítems más útiles en el juego.
Ahora aquí, vieron que salió a Yeslo. ¿Es posible con movimientos precisos llegar al agujero antes de que aparezca Yeslo? De hacer eso, el juego entra en un softlock y ya no puedes continuar. Oh, qué mal. Entonces básicamente el juego te castiga por ser demasiado rápido. Por quererte pasar. Eso. Oigan, yo quiero rápido aprovechar ahí a los chicos del chat, los que son fans de Zelda, quiero que me digan si alguno de ustedes sabe cómo va la cronología de los juegos. Interesante la forma en una de las respuestas que tengo con varios amigos que les gusta. Está muy, muy extraña la cronología. Me encantaría ver si alguno de ustedes se aventura a decirme más o menos cómo va la cronología. Sería interesante. Yo no valgo, ¿verdad? Sí, efectivamente. También podrías hacerlo. Sería interesante. Dejemos que Giro dé la respuesta correcta en el fondo. Exacto, sí, exacto. Más bien, esperemos un ratito a que la gente del chat nos cuente y veamos quién se acercó más o quién le atinó. Sí, no se va a usar Google en todo caso, ¿eh? No. A ver quién nos dice sin usar ningún tipo de información, spoilers, etc. Exacto, ese es el chiste. Está muy, muy bueno. ¿Dónde está el... ¡Ah! ¡No! ¡Demonios! ¡Wow! ¿Cómo había pasado eso? ¡Wow! Ok, Ponce me acaba de ser fan de esa animación. Me encanta ese error. Lejos el mejor error que he visto en tu rol hasta ahora, Gira. Esto repítelo cuantas veces quieras. Aquí donde mencionaba que hay un poco de RNG con los Rollerbox, porque si están muy separados, luego pierdo tiempo al meterlos a los agujeros. Ahora aquí, creo que salió bastante bien. Voy a jalar esto lo menos posible, ya que jalar es más lento que empujar. ¿Ah, sí? Wow, no tenía idea. ¿Por cuántos cuadros más o menos? Son creo que 15 cuadros, es demasiada diferencia. Sí, wow. 15 cuadros es muchísimo. O sea, a ver... En todo el recorrido que hago, vaya. Ya, no, pero aún así, a ver, es que es raro, porque nosotros hablamos de 15 cuadros, y 15 cuadros es harto, específicamente siendo algo que tú puedes evitar, ya de una forma sencilla, que es simplemente el jalar en vez de empujar. Pero, traduciéndolo como al español normal, 15 cuadros para ustedes chicos es prácticamente nada. Piensen que los juegos de Nintendo, en este caso el Zelda, corre a 60 cuadros por segundo, y piensen que... corre a 60 cuadros por segundo, ¿ya? Y estamos hablando de 15 cuadros, o sea, si lo traduces a tiempo es nada, es 0.03 de segundo, no es nada, ¿ya? Pero bueno, todo cosa que puedas hacer para evitar es perder tiempo, ¿vale? Y esas son las pequeñas diferencias que hacen que tu run destaque por sobre el resto. Y ahí Giro está teniendo un poco de problemas con las plataformas de lava. Sí, traté de hacer un pequeño skip aquí, de saltarme un ciclo. Es un poco difícil, me falló la primera vez, pero ahí está. Y eso pierde completamente el ciclo y paso a tener la segunda vez. Veamos si es que alguno de los chicos ya se ha aventurado con alguna respuesta. No sé si tienes alguno seleccionado. Hay varios que han dicho, pero no sacan la cronología completa. Digamos, por ejemplo... aquí tengo, Tito Bélico dice, no me la sé. Bastante honesto, gana puntos por eso. Por aquí está Moreno, dice, el primero en la cronología de los games que ha salido es el Skyward Sword. Así es. El Dola dice, Skyward Minis Four Swords de Game Boy, Ocarina, y se divide en tres líneas. Muy bien. Alguien dice, yo prefiero usar Wikipedia. Yo personalmente creo que lo único que sé es que parte con Skyward Sword, segundo Minish, después Four Swords, después me pierdo, sé que después venía Ocarina en algún lado y eso vivía en tres líneas, y sé que una de las líneas termina con Zelda 2. Eso es lo único que sé. El resto ahí me pierdo en la nebulosa de tantos Zeldas que hay. Sí, y de que uno va delante del otro, pero después funciona después de tal y regresas en el tiempo y... Sí. Ok, es hora de llegar con el jefe. Pero vemos que Bonnie creo que está teniendo un poco de problemas con su micrófono porque se cortó, pero no pasa nada. Okay, ahora aquí quiero dar mencionar algo curioso de esta pelea contra Grirock. Es que en la parte inferior y superior de la pantalla hay unos grabados del jefe. Es algo que nadie en la comunidad de Minish Cap sabía hasta hace poco más de un año. ¿Dónde? Nadie los había visto.
Según yo es en el suelo, ¿no? Sí, sí es en lo que es en las paredes inferiores y superiores. Ah, ahí está. Ahí. Ajá. Sí, sí lo vi. Recuerda que okay, aquí algo. Sé que hice suficientemente daño si la lava empieza a subir después de cada ciclo. Y otra cosa, quiero golpearlo siempre desde abajo o desde arriba, ya que tarda menos frames, no recuerdo cuántas, en caer. Ah. Ay, me golpeé plagueado. Solamente por unos píxeles. Wow. Me gusta la animación que tiene de cuando se quema el trasero. Sí. De verdad, me da la sensación de que le duele. Así, respiro. Toma. Ahí pueden ver acción de un daño por cuadro. Wow. Normalmente, ¿cuántos ciclos debería tomar el tres ciclos. Este jefe giro? Tres ciclos. Sí, la mayoría de los jefes los puede derrotar en tres ciclos. De hecho, creo que todos en tres ciclos. Con la excepción de Bati 1, que son creo que cinco en total. Bueno, pongo la parte de abajo para que empiece a lanzar el fuego. Vamos ya a la parte de arriba. Tengo buena, muy buena puntería le doy. Ya venga, tú puedes. Puedes, sí, ya se puede. Acabó. Toma. Eso. Bien. Vamos bien. Ya con eso tengo el segundo elemento que me dijo que el anciano de los minis que reuniera para recuperar el poder de la Picory Blade. Extrañamente este juego es bastante, bastante corto, chicos, ¿eh? Piensen que en este juego, si no me equivoco, Giro, corrígeme si es así, son solamente cuatro los elementos que tienes que encontrar y ya llevas los dos primeros del juego. Cuatro, o sea, elementos y seis calabozos. En comparación con cualquiera de los otros Zelda, la verdad es que es bastante poco los calabozos que tienes que buscar, por decirlo de alguna forma, y también la cantidad de elementos que tienes que encontrar. Ahora, esto lógicamente es para forjar la espada que tú tienes en estos momentos, para transformarlo en la espada maestra, el ítem más conocido en la saga de Zelda en general. No, la Four Sword que obtiene este juego es distinta a la espada maestra. ¿Ah, sí? Sí. A ver. Bueno, quizá podríamos ligarnos un poco a la pequeña trivia que le estamos haciendo a los chicos del chat, y quizá nos podrías explicar, uno, cuál es la cronología verdadera de The Legend of Zelda, y dos, la diferencia entre la espada de Four Swords y la espada maestra. Sí, bueno, la cronología es, empezamos con Skyward Sword, luego de Skyward Sword sigue Minish Cap, luego Four Swords, luego Ocarina of Time. Después de Ocarina of Time se divide en tres líneas, una que tiene Majora's Mask y Twilight Princess, otra que tiene Wind Waker y los juegos que le siguieron a Wind Waker, que son Phantom Hourglass y Spirit Tracks, y la otra que tiene el resto de los juegos, empezando con se me fue en orden de los primeros juegos, es, si mal no recuerdo, A Link to the Past, Link's Awakening, luego los Oracles. Ya me estaba adelantando. Puede. Ahí sí. Bueno, ahorita ese se me fue de la mente el resto. No, pero tranquilo, sí. No importa, es difícil no jugar importa. Y comentar al mismo tiempo. Exactamente. Y menos recordar una cronología muy extensa. Sí. Lo que sí que quedó pendiente, Giro, que me gustaría saber porque quedé interesado, es el tema de la diferencia entre la espada Four Swords y la espada maestra. Yo siempre pensé que era la misma. No, es simplemente otra espada. La espada maestra fue forjada por la diosa y el héroe de los cielos, que es el Link de Skyward Sword. Y la espada de Four Swords fue forjada por los Minish. Y aquí, bueno, ellos forjaron la Picory Blade, y nosotros al poner los cuatro elementos la vamos a crear en la Four Sword. Y aquí voy al templo de la el templo de la Four Sword, que está en el castillo de Hyrule, para ponerle los elementos. Como el santuario, si no me equivoco. Así es, el santuario de la espada, algo así se llama, no recuerdo en inglés. Hace demasiado que no veo este juego en inglés. Me imagino. Bueno, aprovechando eso, ¿podría explicar un poco el por qué estás jugando la versión japonesa? Sí, como ya mencioné, uno de ellos es el texto, que es más rápido. Y otra, hay glitches específicos de la versión japonesa y europea que la hace más rápido. Es decir, si nos vamos a versiones más rápidas, es japonesa primero, luego europea y al último la americana.
Perfecto. Bueno, aprovechando de hacerle otra pregunta al chat, en realidad voy a partir por Bonnie. Como ella dijo que había estado muy atenta viendo la maratón y viendo varias runs, me gustaría preguntarle tanto a los chicos del chat que nos han acompañado durante toda esta transmisión, y a Bonnie, ¿cuál ha sido tu run o tus runs favoritas a lo largo del evento? Híjole, favoritas. Me encantó el de Bioshock Infinite, fue el primero que abrió todo lo de speedruns. Me encantó, el juego es maravilloso y verlo tan rápido y la forma en cómo se salta varias partes es como de wow, yo me tardé horas en eso. Suele ser. Bueno, de hecho eso es lo que llama la atención en primera instancia cuando tú ves speedruns. O sea, dices, ok, voy a ver a este tipo jugar The Legend of Zelda. No, yo me demoré unas 30 horas, entonces si este tipo lo hace rápido se debería demorar unas 20. Y de repente ves que el tipo termina el juego en menos de 20 minutos, tú quedas como, ¿qué? Sí. Y de repente te quedas enganchado y dices, a ver, ¿habrán otros juegos que se pueden romper de tal forma? Y pum, y te pones a ver y de repente te llama la atención y todo ese exacto tipo de cosas. Es justamente lo que me pasó. ¿El giro? Sí, aquí necesito, tengo una pequeña pelea con un mini jefe. Y aquí Bati explica más o menos que él era un estudiante de ESLO y fue el que lo convirtió en lo que es. Aquí tengo que irme hacia abajo, a la derecha, y luego 1, 2, 3, y se acabó. Esa pelea, si no hago esa estrategia, se vuelve muy difícil. ¡Wow! Pues a la primera sí le salió, sí le salió. También excelente, se puede derrotar con un spin attack y un ataque, pero es un poco más precisa. Es más fácil de fallar. Salió la primera y súper, súper bien. Sí, que Bati agarró un sombrero mágico que había creado Eslo y se convirtió en el hechicero Bati. Eslo, ya lo mencioné al principio, es, en mi opinión, el mejor compañero que tiene Link en todos los juegos. Al Diablo Midna, al Diablo Phantom Zelda, Eslo es el mejor. Es el que habla menos también, pero, o sea, al menos no te interrumpes siempre. No, sí habla bastante. ¿Ah, habla, sí? Okay. Sí, habla quizá más que Midna y que Tsunami. Pero aún así, todo lo que habla tiene algo que, importante que decir. Te ayuda. Bueno, al menos el ruido es menos molesto que Navi. O sea, que Navi. Al menos acá lo dice como... Ah, que por cierto, un dato curioso sobre Navi, te que la mencioné. Todo el mundo se queja de que te detiene demasiadas veces. Únicamente te detiene 10 veces en todo el juego. Ya las conté yo. ¿Ya las contó? Bueno, aquí... Bueno. Después de esta cutscene, tenemos que ir hacia el pantano para ir al siguiente elemento. Y para eso vamos a tener que hacer una pequeña side quest para obtener las Pegasus Boots. ¿Cómo iniciarla esa side quest? Es de dos maneras. Una, la forma en que lo voy a hacer, que es la forma muy sencilla. Y otra que desperdicia aproximadamente 30 segundos. Que la veríamos si soy malo. Porque ya me ha pasado. ¿Cuándo empieza la quest donde tienes que ir devolviendo los libros, Giro? Después de la ocarina, y eso es lo que mencioné, que cuando el juego te hace ganarte un ítem, no te gusta. Son aproximadamente media hora de run hacer eso, 20 minutos, 30 minutos, 20, 30 minutos. Obtener un ítem que únicamente voy a usar dos veces. Sí, de hecho, chicos, si alguno de ustedes encuentra cómo saltarse, tomar las gualetas de Simón Chile, que son estas las... es lo que te permite nadar, ¿verdad? Así es. Ya. Si alguien encuentra una forma de glitchear este juego y el no tener que utilizar ese ítem para poder progresar, por favor avísenle a cualquier chico que haga speedrun, en este caso a Hiro, porque de verdad sería muy agradecido. Como decía Hiro, ese ítem solamente lo ocupas dos veces en la run y para poder obtenerlo tienes que hacer una quest que implica el devolver unos libros, creo, que desperdician 30 minutos de runs. Y que no es para nada entretenido, casual, de hecho, bastante difícil encontrar estos libros. Entonces, bueno, de hecho, solo uno de los usos es obligatorio. En tiempo real es más rápido hacer el primero, pero únicamente uno de ellos es obligatorio. Y bueno, okay, entonces, chicos... Sí, decía para iniciar la side quest. Vieron que después de la cutscene, chequeé un letrero. El letrero me dice, hey, en el pantano necesitas las Pegasus Boots para poder andar. Y eso inicia esta side quest. Si no hubiera tenido que entrar al pantano, entrar a la parte que necesita las Pegasus Boots, y entonces lo te dice, hey, ¿sabes qué? Mejor voy a buscar algo para caminar aquí. Ok. Bueno, entonces, aprovechando la pregunta que había hecho antes,
es el tema de cuál ha sido su run favorita a lo largo de toda la maratón. No sé si tú, Bonnie, pusiste atención a alguna de las respuestas de los chicos, si no las puedo leer yo, si lo deseas. De hecho, sí, aquí tengo algunas, de a Paolo, ver. Donkey Kong 2 y la de los Power Rangers por los comentarios. Según yo fue un desastre de comentario, pero estuvo entretenido en todo caso. Primero le pasé bien. ¿Comentario tipo comentaba. SRG? Sí, los speedrun saben de qué estoy hablando. Sí, fue exactamente eso. Fue horrible como comentario en términos de contenido, pero al menos la pasé pero bien. Pero entretuvo. Sí, creo, no sé. Oh, ¿quién más? Por aquí dice... Bueno, aquí dice recuperar la llave de la casa de Talon. Si conoces, recuerdan a Talon y a Malon desde Ocarina of Time. Esto lo pude haber hecho desde el momento en que obtuve los poderes de hacerme Minish, pero es lento hacerlo antes. Entonces sigue nomás, Bonnie. ¿Algún otro juego que alguien le haya llamado la atención? Este bélico, por ejemplo, dice, el final de Bioshock, el de Resident Evil 2, parte del Metal Star Wars Silent Space, no lo quise ver. Traigo Crisis de un poco de Apescape, me encantó, yo no conocí el juego. Oh, los juegos de Apescape son súper infravalorados, me encantan a mí esos juegos. Ah, yo pensé que me decís, son bien feos. No, son tan kawaii, son tan bonitos. Sí, me encantó, yo no lo conocía y cuando lo vi, hombre, quiero jugar eso, de verdad. Es bastante extraño, de hecho, porque yo tampoco los conocía hasta hace poco y se ven bastante buenos, o sea, deberían recibir un poquito más de amor. Definitivamente sí. Son... De hecho se parecen bastante, entre comillas, y quiero dejar claro esto, a los juegos de Zelda. El hecho de que puedas equipar ítems y que tengas distintas acciones con los botones del control de PlayStation. ¿Qué pasó? Okay. ¿Qué pasó? Sí, nada más porque me equivoqué en estas... este tipo de textos en los cuales tienes opciones, es mejor usar el A y L para avanzar el texto y se me olvidó y usé el D-pad, por tanto me moví de lugar y seleccioné la opción equivocada. Cabe mencionar que esta sidequest de los Pegasus Boots hace honor a un cuento, el del zapatero, que mientras se duerme los, ¿cómo que son hadas o duendes?, hacen los zapatos por él. Y en este caso son los minis los que hacen los zapatos por él. Sí. Es una historia que yo recuerdo haber visto en estos monitos animados como de Hanna-Barbera o de algo así. también había visto esa historia, que es bastante interesante, bastante bonita. Y efectivamente hace referencia a eso. Mr. Ludo dice, por favor respóndanme esa pregunta, ¿por qué es el mejor compañero? Me imagino que está hablando de lo que he comentado yo hace rato. Sí, es simplemente un sombrero que habla, que es un hechicero. Eso es mejor que cualquier cosa. Ok, Hiro, veo que acabo de obtener los Pegasus Boots. Entonces, quizás sería interesante ver que ahora que nos introducen esta mecánica, que ya no simplemente puedes rodar y caminar, sino que también puedes correr, ¿cómo esto modifica tu run y tus movimientos en el fondo? Bastante, debido a que, bueno, como ya mencioné, si puedo llegar a un lugar en menos de una run, voy a caminar. Si puedo llegar de 1 a 4 rolls, voy a usar rolls. Pero si necesito usar más de 4 giros para llegar a un lugar, es más rápido usar las botas. Así que ya saben, chicos, las matemáticas, esencial a la hora de hacer speedruns. ¿Y aunque no las iban a usar? Pues sí, sí las van a usar. Uy, estos enemigos, Giro, estos enemigos. Yo creo que cualquier jugador casual simplemente trataba de rodearlos y golpearlos por la espalda como pudiese. Por lo menos así lo hice yo. Y con ese simple truco de rebotar contra la pared y saltar sobre él, te ahorras muchísimo de la pelea, que son bastante complicadas, de hecho. No es solo ahorrarte el tiempo, sino simplemente las hace fáciles. Lamentablemente, eso solo funciona cuando te enfrentas a uno solo. Enfrentemos más de uno, va a haber más complicaciones. Simplemente al final del juego, de hecho. Así a mí, es. No. ¿Ah, sí? Sí. Ok. Pensé que lo ibas a saltar con el Ocarina Blitz, pero creo que no. No, creo que de hecho la pelea más difícil del juego es contra tres de esos al mismo tiempo. Wow. Ouch. Bueno, aquí está la única parte que no me gusta de este juego. Porque tengo que venir aquí, entrar aquí y derrotar a estos enemigos. Que por ahí te hacen medio carazón de daño.
Y esta es la forma más anticlimática de obtener unos ítems más importantes en la serie. Ahorita van a ver cuál es. Vamos a ver. Primero que nada, voy a agarrar el corazón porque luego, por seguridad, el arco. Justamente lo escuché en mi mente. Es inevitable escuchar esos sonidillos en tu mente cuando ves el juego. Pues es inevitable. Ahí vemos nuevamente que Hiro utilizó un Save and Quit para volver rápidamente a donde Hiro. Sí, al principio es del inicio, es 3 segundos más rápido. 3 segundos es demasiado para un robot. Sí, ahí de ahí se... porque se me olvidó del texto de Eslo y lo activé. Ahora aquí bien, vamos a aprovechar lo que les expliqué desde el principio, que son las frames de invisibilidad, invincibilidad de los Hiros, para pasar de estos enemigos y no tener que matarlos. Acá si mal no recuerdo, el gimmick de esta sección es que esta sección es un poco laberíntica y la idea es encontrar tres piedras, ¿cómo se llamaban? Kingstones. Tres de estas Kingstones para poder progresar, que son únicas en el juego, que son las únicas Kingstones que son doradas, a diferencia de las demás que son de colores distintos, rojos, azul y verde, si mal no recuerdo. Así es. Sí, son especiales y necesito para poder salir de esta área las tres doradas. Una pregunta, aparte de esas Kingston doradas, ¿tú necesitas formar alguna otra como para tener alguna especie de warp o algo así? Sí, necesito una Kingston roja en específico, la voy a obtener en el siguiente calabozo. ¿Mm? Para que me va a salvar bastante tiempo, no quiero hacer el spoiler, pero ahorra demasiado tiempo obtener esa Kingston roja. Ok, entonces tú simplemente nos recuerdas cuando la actives, sí, lo dices ahí. De hecho, si tuviera las flippers para nadar, las podría tener aquí mismo, pero no las tengo, ya que hay una punta en el agua, justo por donde volé, que nadie sabía en la comunidad, la descubrimos apenas hace, que serán 7 meses. Bastante nuevo. Bueno, Ori, habíamos quedado en medio con nuestra conversación de cuáles habían sido tus ROMs favoritas durante la maratón. Me habías dicho que Bioshock Infinite, era una de ellas. ¿Cuál otra te ha llamado la atención? Chrono Trigger, me imagino que tiene que haber sido una de ellas. Me encantó muchísimo ese juego, de verdad. Comentaba por el hermano gemelo de Hill, que es Jerry. Se la rifó Jerry, de verdad me encantó. Spyro también me recordó muchísimo mi infancia, yo jugué Spyro. Metal Gear Solid también es uno de mis favoritos. Alcancé a ver todos los de Mega Man. No, hombre, eso es como me han pedido que los juegue y me da un miedo. Porque tengo muy malos reflejos y por eso mismo me lo han pedido. Aquí también aprovechando los frames de invincibilidad. Ahora sí, en los Arbor Knight, es más rápido entrar, golpear y luego seguir rodando. Ya que no puedo llegar, la distancia que hay al switch es menor a un giro, por lo tanto tengo que caminar. Y esta área también es un poco brutal, ya que los Tektites te pueden bajar, hacer mucho daño sin que te des cuenta. Ok, buena pelea con ellas. Bueno, aquí, de hecho esta mañana se acaba de descubrir un glitch en esta área, que permitiría inclusive saltarnos las... ¿cómo se llama? Los flippers. Pero tiene un pequeño detalle. Es necesario saltarte a Eslo, lo cual es imposible. Lo usaron con hacks. Este juego nomás encuentra formas de trolearnos a los que estamos usando glitches. En este momento hay dos skips que queremos obtener, que sabemos que es en teoría posible. Uno de ellos es saltarnos los flippers y otro de ellos es obtener la Fire Rod. En la programación del juego hay un Fire Rod, un bastón de fuego similar al de otros juegos de Zelda, el cual, como no está completo, en su estado glitchado que tiene cuando lo usamos con base de cheats, permite sobreescribir cualquier tile en el que lo usas, por lo tanto podríamos saltar infinidad de lugares con eso, inclusive en 100%, que es infame por tener que jalar una palanca por horas para obtener las figurinas. Podríamos saltar todo eso, ya que podríamos sobreescribir tiles. Entonces, ¿cuál es la razón poderosa para no poder abusar de esos glitches? Lo que me porque no hemos encontrado una forma de hacerlo parecer sin necesidad de usar cheats. Ya. O
sea, pero si logramos con encontrarlo, se, puede, pero... se rompe el juego por completo. Wow. Sí, pero ya va a aparecer en todo caso. Sí. Llegamos aquí al tercer calabozo, al Temple of Winds. Y aquí en este calabozo está la mayor diferencia de versiones que hay en el juego. La ruta que voy a hacer es posible en las versiones europeas y japonesas. En la versión americana es imposible hacer esta ruta y hay que cruzar el templo de manera normal, lo cual es como 3 minutos más lento. O sea, es una cantidad enorme de tiempo. Creo que en este templo, como, no sé si lo mencionaste, disculpa, pero es esto mismo el tema de que en este nivel es cuando vamos a ocupar el primer glitch del juego, que es Portal Items, ¿o no? Así es. Y es lo que la diferencia del juego. Portal Items es posible hacer en las versiones japonesas y japonesa y europea, o en su defecto australiana, que es la misma que la europea, pero no en la americana. Bueno, voy a aprovechar de explicar antes de que aparezca un poco en qué consiste Portal Items, o voy a intentar. Todavía falta bastante para eso. Falta bastante, vaya, entonces no explico nada. Puedes, puedes ir explicando un poco, pero sí puede falta. No, que se queden con las ganas. No. No, pero mira, básicamente lo que tienes que hacer es, a ver, tienes que usar un ítem en algún portal minit, ¿ya? Cosa que normalmente tú no puedes hacer. Y además de eso, creo que tienes que utilizar una bomba, ¿ya? Algo así funcionaba, quizás Hiro lo va a poder explicar un poco mejor. Así es. ¿Ya? La bomba es un damage boost. Ahora, ese Armos que maté me podía dar una Keystone roja, lo cual me hubiera salvado unos cuantos segundos, pero no me la dio. Y una verde en su lugar. Ahora, estos glitches, que, bueno, este glitch que vamos a ver más adelante, que es el Portal Items, y después el Ocarina Glitch, son trucos bastante amables, entre comillas, ¿ya? Porque no son de esos trucos donde tú solamente tienes un intento y si no te sale GG tienes que darte la vuelta y tomar otra ruta, sino que si los fallas, los puedes intentar de nuevo. De hecho, a ver, creo que si fallas Portal Items, pierdes solamente alrededor de 1 o 2 segundos, de 1, 2 o 3 segundos por ahí entre cada intento, porque tienes que bajarte del portal y luego nuevamente intentar utilizar el ítem y además y pierdes una bomba, pero aparte de eso no pasa nada. Al igual que, y de hecho Ocarina Glitch es más amable aún, porque simplemente creo que tienes que salir y entrar de la habitación y puedes intentarlo de nuevo. Aún así, de hecho, es tan amable Portal Items que el glitch, si bien rompe el juego, no puedes hacer softlock, si mal no recuerdo, no se puede. Sí puedes hacer softlock, pero es, ¿sí? tienes que intentar hacerlo. Ok. Pero me refería, por ejemplo, que comparado con Ocarina Glitch es mucho más peligroso en ese sentido, creo. Oh, sí, bastante. Para hacer softlock. ¿Sí? Para los que no sepan lo que significa softlock, quizá Hiro podría instruirnos un poco más sobre ese tema. Básicamente, cuando se te traba el juego pero sigue funcionando, es un softlock, y cuando se traba pero haces el o no responde para nada, entonces es un hardlock. Si no me equivoco, una forma fácil de ponerlo es que, por ejemplo, si tú tienes un Nintendo, si a ti se te pega el juego y apretas reset y el juego vuelve a aparecer en perfectas condiciones, que se dio desde el principio, pero el juego sigue funcionando, eso vendría siendo una especie de softlock. Si es que tú haces eso y el juego sigue igual y te ves obligado a tener que desenchufar la consola para poder reiniciar el juego, eso ya pasaría a ser un hardlock, ¿ya? Si lo quieren ver de esa forma. Así es, y ya vamos a ir a hacer los Portal Items. Ya que obtuve el ítem del calabozo que era necesario, los Mole Meats. Para hacerlo me voy a regresar al portal que usé con anterioridad. En la ruta normal tienes que obtener dos llaves y luego hacer todo el calabozo normal. Aquí únicamente necesito una para obtener el Mole Meats. Y bien, voy a agarrar estas dos Kingston rojas porque son al azar qué tipo, qué forma tienen. Y una de las dos me va a dar la forma que necesito. Entonces, chicos, ya se viene, creo, el glitch más importante del juego, como decía. Este glitch es frame perfect, so pixel perfect. Si quieres, mientras lo hago, explicar qué es so pixel perfect. Exactamente. A ver, frame perfect significa que solamente tienes un cuadro para realizar el truco, ¿ya? O sea, que en un narrón o en un juego que funciona a 60 cuadros por segundo, solamente tienes un cuadro para hacerlo, ¿ya? Lo otro es que es so pixel perfect, y acá creo que voy a estar un poco errado en mi comentario, pero después Giro nos puede corregir, y que salió muy bien el glitch. Que un pixel, ustedes normalmente ven, ustedes saben que es un pixel, que es solamente un cuadradito dentro de los dibujos del juego, ¿ya? Pero dentro de un pixel también existe algo que es conocido como subpíxeles, ¿ya?
que básicamente son píxeles pero más chiquititos. Exactamente. Entonces, el truco que estaba haciendo Hero, que es Portal Items, no solo es frame perfect, sino que es ni siquiera pixel perfect, es sub pixel perfect, ¿ya? Pero extrañamente, es uno de los trucos frame perfect y pixel perfect, sub pixel perfect, más fáciles, si queremos decirle fácil, entre comillas, a ese tipo de trucos, junto con el Ocarina Grip, de hecho. Así es, los subpíxeles están ahí en los juegos para hacer las animaciones más fluidas, lo cual me ayuda en este caso, porque viendo la animación del Link puedo saber exactamente cuando estoy en el subpíxel perfecto. Ahí Max Castle 2 nos dice por el chat que subpíxeles son átomos. Átomos, son como algo así. Algo así, de hecho, para poder entender mejor es algo así, pues también. Claro, los píxeles son moléculas y los subpíxeles son átomos. Ya entendí, dice. Ok, no, chicos, Masal no, es una pelea sencilla, pero tiene RNG en qué pilar es el que debo destruir. Atrás. Aquí está. Y un dato curioso es que nunca va a ser el mismo pilar dos veces, es decir, como ya tuve los dos pilares de atrás, puede ser o el pilar de la izquierda o uno de los pilares de abajo. Nunca va a tener el mismo dos veces seguidas. Fuerte entonces. De hecho, estaba haciendo una practice run temprano y me tocó el de la izquierda, el de la derecha y luego el del centro. Wow. De abajo, okay. de la línea de abajo. Nunca había visto eso yo. Eso sería como el RNG perfecto en el fondo. Wow, el del centro. Bueno, eso es muy bien, wow. Bien. Excelente. Chicos en el chat, me gustaría otra vez volverlos a molestar y quiero que me digan de verdad, con toda sinceridad, tres de los scores que les han gustado de Zelda. A mí me encantan los scores. Spirit Tracks, es el mejor de todos. Spirit Tracks, no hay mejor juego que el de Spirit Tracks. Ok, Hiro ya nos dio el suyo. A ver, Onsoy, dinos cuál es el tuyo. Me perdí, no sé qué son scores. En la música. El soundtrack. Okay. Que no jugaba todos los Zeldas. Bueno, de los que hayas jugado, no necesariamente tengas que jugarlos. Aún me voy a poner el clásico, yo creo que el de Ocarina del Tiempo. Y bueno, ya obtuve el ítem más roto del juego, la Ocarina. Y ahora tengo que hacer una larga side quest para obtener las flippers. Para poder entrar al portal que van a ver ahí blanco en su pantalla. Y bueno, aquí sigue esta side quest de los libros. Hablé con ese Minish para iniciarla. Y vamos ahora para Castle Town. De hecho es horrible porque, a ver, si mal no recuerdo, corrígeme si estoy equivocado, Hiro, en esta side quest te dicen, encuentra los libros. Fantástico. Te dicen, búscalos, están por ahí. Pero no te dicen dónde. Te dan una pista vaga de quién lo tiene. Eso, como que te dicen. Pero es como que me digan a mí, a ver, anda a buscar el libro, lo tiene Hiro, pero no me digan que eres de México. O sea, tengo que buscarte por todo el mundo hasta encontrarte. Es como ese nivel de pista. No, la primera pista te dice que es una pareja feliz. ¿Quién es la pareja feliz? Luego la otra pista, la segunda es que la tiene alguien que le gusta mucho los libros. Y la tercera es que la tiene el alcalde. Ya. O algo por el estilo, no me acuerdo bien la tercera. Pero son muy vagas. ¿Qué estoy haciendo? Yo de hecho estuve perdidísimo en esa parte cuando estaba jugando casual. De hecho tuvo que ayudarme el chat para poder encontrarlo, les pedí spoiler descaradamente. Pero bueno, Bonnie, creo que los chicos del chat ya están respondiendo. Y ya pregunta. Se os acerca el glitch principal de este juego, después de que obtenga el primer libro. ¿Eh? El Ocarina Glitch. Así es. El glitch que rompe completo este juego. Bueno, no rompe por completo, pero lo rompe. No lo rompe muchísimo. Al menos no es que está completamente sin romperse. Si no me equivoco, este truco, el Ocarina Glitch te salva. Te hace saltarte dos ciudades, creo. Dos áreas. Como dos áreas gigantes. Vale, sí. Y esa es la razón por la que agarré agua hace tiempo para esta chimenea. Bueno, no sé si tenemos tiempo para leer el chat, Hiro, o ya sí, se salta Ocarina. Sí, todavía un poco de tiempo, después de que agarre este libro, ya es el serious time de Ocarina. Bueno, lo tengo que explicar de Ocarina. Ok, bueno, leo rápido, por ejemplo, aquí dice Asmo, dice Wind Waker, Asabox también dice Wind Waker, F1, Ocarina, Scastle dice Twilight, dice si Ocarina.
Ape, Skyward Sword, Mega dice Wind Waker, Aquiles, Ocarina, Aldola dice Wind Waker y Sprax, Félico dice The Legend of Zelda, Cartucho Dorado. Vaya, quería mencionar que me sorprende que alguien dicho Twilight Princess, que tiene el soundtrack quizá menos memorable de toda la serie. Tiene una buena canción y nada más. Pero seguramente se refería a eso, Hiro. Probablemente, quién sabe. Tengo más de 1000 problemas con Twilight Princess, pero aún así me gusta mucho, pero... puedo hablar toda la ROM completa de todos los problemas que tengo con ese juego, así que no lo voy a hacer. Yo Twilight Princess encuentro que fue una linda apuesta por parte de Nintendo, pero que creo que no era adecuado como para la saga. Que creo que intentaron, como venía la consola esta, el Ok, GameCube, ya como... voy a hacer el ocarina. Ok, aquí en este lugar, primero que nada, tengo que eliminar a este pesto, a esta mosca, que me va a permitir hacer algo en el siguiente cuarto. Después voy a equipar la ocarina y las botas. Voy a ponerme en la pantalla. Y voy a tratar de usar la ocarina al momento que entro a la puerta. Ok, fallé. Tengo únicamente un cuadro para hacerlo. Tengo que aplanar arriba y luego la ocarina en el cuadro siguiente. Es un poco complicado. Se va a notar que cuando lo haga, porque voy a tocar la ocarina sin tocarla. Uno. Nunca he fallado tanto este. Ahí está. Y ahora podrán ver que los enemigos están detenidos y puedo caminar por el vacío. Aquí necesito posición perfecta. Nice. Ahí está. Y no grabé. Ok, no hice softlock. Ay, me he espantado. Eso hubiese sido, pero don error, Giro. Don error. Sí, porque me había regresado hasta el último save warp que fue antes de Portal Items. Sí, no, sí, era muchísimo lo que tendrías que haber retrocedido. Pero como pueden ver, ahí ya está el glitch más importante de la run, el que rompe más el juego, que es el Ocarina Glitch. Voy a hacer una pequeña reseña sobre el truco, para dejárselo un poquitín más, pero... básicamente el Ocarina Glitch es un truco frame perfect, ¿ya? O cuadro perfecto. Como les había mencionado antes, el tema de que sea frame perfect quiere decir que solamente tienes un cuadro para realizarlo en un juego que corre a 60 cuadros por segundo. Es decir, en términos de tiempo, solamente tienes 0.013 segundos para realizarlo, ¿ya? Sí, aplano arriba y luego tengo ese tiempo para aplanar el botón de la ocarina. Exactamente. Básicamente lo que tienes que hacer, Giro, es exactamente lo que acaba de decir. Tienes que utilizar una escalera, apretar los comandos en el momento adecuado y con eso ya puede pasar a través de las paredes, ¿ya? La verdad no me acuerdo exactamente lo que hacía el Ocarina Glitch. O sea, creo que te mantiene en un nivel superior al que estás o algo así. Te mantiene en el estado de que estás al momento de entrar a una puerta, lo cual es un estado un poco raro con tu equipo rara. Ese glitch es muy peligroso, puede hacer muchos softlocks. Hay muchas cosas que no puedo hacer en el cuarto donde activo el glitch. Una de ellas es girar. Si giro, se softlock. Si golpeo una pared, softlock. Muchas cosas más que en softlock. Y no puedo abrir tengo el menú. Entendido. Hay que tener cuidado. Tengo entendido dos cosas, Giro. Una pregunta, y la verdad no me acuerdo específicamente del glitch. Si es que cuando pasabas por una puerta, ¿desactivabas el glitch? Una transición de escena. Una transición de escena. Pero había algo que creo que tú podías como acarrear el glitch a lo largo del juego. No me acuerdo. Siempre y cuando no active una transición de escena, voy a mantener el glitch. De hecho, durante el último calabozo lo voy a tener activo casi todo el calabozo. Con transición de escena claramente te refieres a pasar a través de una puerta, una escalera. Así es, algo que haga un fade out como la puerta ahí de la biblioteca. Algo similar así. Bueno, puedes ir con mi pequeña historia, favor. Que está diciendo. Permiso, Frankersy. sobre lo que había intentado Nintendo, a mi parecer al menos, que durante esa época estaban tratando de volver los juegos un poquito más realistas, y con Twilight Princess creo que intentaron hacer eso, darle un carácter como más humano. ¿Cafés reales, esa época que todos los juegos eran cafeses? Eso es, café real, exactamente. Y eso, ¿verdad? Creo que lo intentaron, que fue bueno el experimento, pero encuentro que no va con la saga. Para mí Zelda siempre va a ser un juego de fantasía. O sea, el hecho de que lo transformen y lo traten de humanizar, por decirlo de alguna forma, y lo hagan más realista, encuentro que definitivamente no va. ¿Ya? Aparte de eso, en todo caso, encuentro que Twilight Princess es un
es un buen Zelda, no me malinterpreten tampoco. Vieron que hice una fusión con esta persona, esa y aparece un portal. Ese portal va a ser muy útil después del siguiente calabozo. Todavía no les voy a spoilear por qué. Estos gatos son peligrosos, hacen 3/4 de corazón de daño. Bionic Bunion. Bionic Minion. No me acuerdo. Bueno. Bunion. Eso es. Ahí está. Y aquí tengo que retraer estos 4 enemigos. Igual hacen medio corazón de daño. Así que tengo que ser cuidadoso. Para obtener los Power Bracelets. Que todavía nos falta para obtener lo que veníamos a buscar. Salvo. Y no equipe las botas. Save and quit. Equipo botas y guantes. Y ahora voy por el último libro. Recordemos que Hiro está haciendo esto exclusivamente para poder obtener los flippers para poder nadar, ¿ya? Esa es la razón. Si de alguna forma él pudiese esquipear el agarrar este ítem para poder progresar, me salvaría alrededor de 30 minutos y la run sería mucho más corta en vez de 2 horas 40, que es el estimado que... o 2 horas 50 creo, que es el estimado que tiene Hiro. Duraría, qué sé yo, cerca de 2 horas 10, 2 horas 20. Chicos, aquí en el chat Croix dice, con el Twilight Princess como que intentaron imitar el estilo de Majora's, pero no le resultó. Sí, de nuevo te cortaste un poco, Bonnie, pero no pasa nada. Sí, igual, creo lo mismo, que intentaron, o sea, no sé si era el estilo tétrico, porque en todo caso igual la trama es un poco triste, porque en el fondo ves como Hyrule devastado por Ganon. Lo cual sí, lo comparto que efectivamente intentaron hacer eso mismo, pero la verdad no creo que hayan fracasado, por decirlo de alguna forma. ¡Ay, no, todo el giro! Bueno, ahí vieron que me fui de izquierda a derecha un poco, eso hace que vaya el Lilipad un poco más rápido. Ahora aquí voy a el libro y tengo que tener cuidado que toque el piso, ahí está, luego save and quit. Ya me ha pasado ya varios runners que no esperamos a que toque el piso el libro, hacemos save and quit, y el libro se regresa a la parte de arriba. Pero siempre y cuando toque el piso, ahí se va a quedar. Y el Save Queen es más rápido que regresarse al portal. Wow. Ahora necesito equipar el Kenopashi y la Ocarina. Bueno chicos, les recuerdo que lo que ustedes están viendo en estos momentos es la segunda maratón de Speedruns Español. Ya queda poquito, nosotros llevamos haciendo esta maratón desde hace ya 2 días. Empezamos el 6 de noviembre y este es el último día de esta. Quedan todavía algunas runs, las cuales son bastante emocionantes. De hecho dejamos, según yo, lo mejor para el final. Definitivamente, si a ustedes les gustan los juegos de plataforma y juegos que están rotos y que requieren mucha habilidad, definitivamente deberían estar atentos a la run que viene a continuación, que es la run de Super Metroid, hecha por Axel SR, muy buen speedrunner que ya nos acompañó durante la maratón con las runs de Snow Bros y también su run de Epicas. ¿Cómo quiero? Disculpa. Ah, es que estoy acostumbrado a tener la ocarina en el B y la puse en el A y me equivoqué ahí. Ah. No, suele pasar, no te preocupes. Sí, suele pasar. Tranquilidad por sobre todo. La run es larga y ese error seguramente no te va a costar mucho. Y bueno, continuando con lo anterior, también queda nuestra última run del maratón, que es Luigi's Mansion, hecho por nuestro buen amigo Havoxy, un speedrunner mexicano que conoce bastante sobre el juego, que va a estar comentando junto con Miss Paranoid. Ambos, la última maratón de Isidro hicieron, la última maratón de nosotros, perdón, no puedo hablar hasta ahora, hicieron un muy buen trabajo, así que debería ser una run bastante interesante, no solo por el gameplay de juego, sino que también ellos son capaces de proyectar lo interesante que es la run en sí. Así que esos chicos no se vayan a ningún lado. Mientras vemos que Hiro va a destruir este juego que es de Minish Cap, todavía quedan dos runs muy buenas antes de que acabe nuestra maratón. Oh sí, el siguiente calabozo está muy roto. De hecho es más roto de todos. Ok, aquí voy a agarrar una hada en este que está aquí, por seguridad. Esperemos no necesitarla. Y vamos a enfrentarnos a estos enemigos que son un tanto molestos de pelear. Quiero que lances sus pinzas y necesitan 7 golpes.
Si golpeo la pinza antes de que regrese sola, se regresa de manera inmediata. Así que tengo que evitar tocar las pinzas. Y ya por fin obtenemos el ítem inútil. Ahí están los flippers. Se iban quick. Tanto costó trabajo. Y otra vez se me olvidó hacer los equipos. Bueno, lo que vamos a hacer ya es ir al calabozo. No me gusta cuánto HP tengo, así que voy a agarrar la pieza de corazón de vergüenza. Porque quiero entrar al calabozo con máximo de vida. Aquí al lado de esta casa, en esta hay una pieza de corazón, que ahí está. Es posible obtener, hacer el Pococarina Glitch de esa casa. Y eso nos evitaría tener que usar nadar de aquí al portal. Pero dentro del calabozo es necesario usar los flippers una sola vez. Esa es la única vez que es necesario, dentro del calabozo. Aquí es más rápido nadar que hacer el Ocarina Glitch. Pero si se pudiera hacer el skip, sería más rápido. Tantos peros, siempre es como, podrías romper el juego de una forma impresionante, pero no se puede. Este juego así es, este juego es así. Nos esperanza. Esperanza, si lo va. Bueno, aquí voy a, primero que nada voy a ir a agarrar una llave pequeña que necesito. Puedo saltarme esta llave y agarrar otra, pero esta es más rápida. Así que la agarro. Pero bueno, como decías tú, acá este es uno de los calabozos que está más rotos en el juego. Es donde vas a abusar del Ocarina Glitch, si me equivoco, por así primera es. Vez. Lo vamos a ver. Está bien, lo primero necesito la llave y luego vamos a empezar. Y aquí, por ejemplo, si yo hago esto de golpear contra la pared, mientras tengo el Ocarina Glitch activo en el cuarto que lo activé, es un softlock. Así que... Y como es la forma más fácil de moverme cuando tengo el Ocarina Glitch, tengo que tener mucho cuidado. De hecho voy a ir a segura y en este cuarto donde lo active el Ocarina Glitch no lo voy a usar. Aquí voy a activar el Ocarina. Uno, dos, les recuerdo que tengo únicamente un cuadro después de que presiono arriba para usar la Ocarina. Suerte de Martón, nunca había fallado tanto. Eso es estándar, Hiro, despreocúpate. En todo caso, igual sobre el Ocarina de Glitch, cabe mencionar dos cosas. Uno, que es, como lo había mencionado antes, un truco bastante amable. O sea, no es de esos trucos que solamente tienes un intento para realizarlo y después GG ya no puedes hacerlo nuevamente, sino que puedes intentarlo tantas veces quieras hasta que te salga, como lo está haciendo Hiro ahora. De hecho, fue a propósito, nosotros queríamos demostrar que esto efectivamente era así. Y lo otro es que, extrañamente, el Ocarina Glitch, pese a ser un truco frame perfect, es uno de los trucos es uno de los trucos más... fáciles entre comillas para hacer frame perfect. Fáciles entre comillas, repito, porque es cuadro perfecto. Claro. Ahí Hiro, como mencionó, desactivó el glitch. Por lo mismo que le estábamos explicando antes, porque activó el glitch pero entró a la puerta. Entonces, al entrar a la puerta, activó la transición de escena y con ese fade out el truco inmediatamente deja de funcionar y pasa a el juego a normalizarse. Por decirlo así de es, forma. Porque de hecho, cuando activas el glitch, estás a un subpixel adentro de la puerta, así que es con que cualquier movimiento malo entras en ella. Y por lo que me pasó a mí. Nunca había fallado tanto aquí. Espero que sea el único fallo. No te preocupes. Ahí está. Tiempo. Los enemigos se detuvieron. Eso ya que salgo del cuarto en el que activé el Ocarina Glitch, ya puedo hacer lo que quiera. Y dirán que no pasa nada. No hay ninguna diferencia, pero oh. Puedo caminar en el vacío. Y así me subo estas escaleras y me vengo para acá. ¿Qué son las paredes? Y me salté a agarrar la llave. Ustedes pueden ver que aún teniendo activado el Ocarina Glitch, Hiro puede manipular en qué nivel del juego se encuentra, porque el juego se divide como en capas, en un nivel superior y en un nivel inferior. Entonces él ahí, al haber subido esa escalera, cambia su posicionamiento en la pantalla, ya pasa a estar en la capa inferior y sube, entonces puede moverse a través de la... Así es, el juego. El glitch mantiene en qué nivel te encuentras tú. Únicamente de subida, de bajada no. O sea, mientras más suba, más voy a avanzar. De hecho, es espectacular que puedas hacer el glitch acá, netamente porque es un calabozo donde tú tienes físicas de hielo, entonces con el simple hecho de tener
activar el Ocarina Glitch, creo que te las saltas, no estoy seguro si eso. Sí, pero bueno, las físicas de hielo las saltas usando las Pegasus Boots. Uh-huh. Ah, también. Sí, de hecho si usas Pegasus Boots no tienes físicas de hielo. Y bueno, este Lilypad, esta sección es la que les digo que necesitas usar las flippers en todo el juego. Por esta sección. Tanto si para nada más usarlo poco. Si pudiera saltarme esto, sería mucho tiempo salvado. Pero no se puede. Este juego. Le encanta destrozar el alma de los Glitch Hunters. Bueno, hay una tableta arriba del Switch que dice que la llave está en el jarrón, pero no hay ningún jarrón. Ah. Excepto, esas rocas se ven algo raras, parecen la forma de algo, no sé de qué será. Yo tampoco lo desconozco completamente. Calco 2 quiere que hablemos sobre las enamoradas de Link. Ahí está. Enamoradas de Link. ¿A qué te refieres, Calco, por favor? Pues explique un poquito más de explícate. Eso. Explícate. Yo amo a Link, pero no sé si soy considerado una de sus enamoradas. Okay, sí, además, aquí voy a explicar un poquito. Aquí voy a tocar este switch. Subirme al Lilypad, moverlo. Y cambiar de cuarto. Y de repente, pues el Lilypad va a desaparecer. Pero si me voy para acá arriba. Oh, sorpresa, aquí está. Lo teletransporté para acá. Igual me salga un puzzle un tanto largo en ese cuarto. Y bueno, ya pueden seguir. Y esas ya son todas las... Esas son las pequeñas optimizaciones que ustedes chicos pueden encontrar en esta ruta. Como pueden ver, no todos los juegos o las speedruns son netamente glitches, sino que muchas veces son cosas que tú puedes realizar de una forma bastante sencilla. O sea, lo que vieron ahí que hizo Hiro, el tema de manipular el Lilypad, no es que él haya escrito algún código o haya agarrado el control de una forma X, o que haya apretado el botón en algún momento exacto, sino que simplemente él sabía que al entrar y salir de la pantalla, el Lilypad iba a ser despawn, o iba a desaparecer en realidad, y iba a aparecer en la otra sección. Entonces después, chicos, si ustedes quieren empezar a hacer el speedrun en este juego, como pueden ver, pueden partir por lo más sencillo, y simplemente son estas pequeñas optimizaciones, y una vez que ya se sientan más en confianza, que ya encuentren el feeling hacia el juego, que ustedes ya se sientan más capacitados para hacerlo, pueden intentar explorar estos trucos que son como, por ejemplo, el Ocarina Glitch o el Portal Items, ¿no? Ah, exactamente. Yo les recomendaría que lo hagan desde el principio, ya que son demasiado sencillos. No tienen nada de... ¿Más fáciles? Así es, los trucos más perfect más fáciles. Ahorita no lo he mostrado así, he estado fallando, pero todos son muy, pero muy fáciles. ¿Y se diferencia con respecto a otros tipos de trucos frame perfecto o cuadro perfecto? Porque por ejemplo, este juego al ser un juego tipo 2D, pero tienes una vista aérea, no implica que tengas que estar avanzando en todo momento, como por ejemplo sería un plataformero en 2 o 3D, ¿ya? Entonces, esa es la gracia y el por qué tú puedes volver a intentar hacer el truco una y otra vez, ¿ya? Porque puedes retroceder y simplemente intentarlo de nuevo. En el caso de los plataformeros generalmente eso no se da, sino que tú siempre tienes que ir avanzando de izquierda a derecha lo más rápido que puedas, y solamente tienes un cuadro y un intento para hacerlo, porque si no te sale, simplemente tú sigues avanzando. No. ¡Ay! Oh. Wow. Ahí quería tomar la menor cantidad de daño posible, porque voy a enfrentarme a un mini jefe. Que un mini jefe que quizá conozcan. Y ahí viene. De hecho, ya lo habíamos visto antes. Ajá, también. Es la versión mejorada y 2.0 de... 2.0. De este chico, ¿cuál era el...? Ah, se me olvidó el nombre. Eso es. Ese. No, es que este Big Chu, mientras está electrificado, no le puedo hacer daño. Exactamente. De hecho, si no me equivoco, hay cuatro tipos de Chus en realidad en este juego. Está el eléctrico, el verde que no hace nada. Está el plateado, que se transforma como en espinas cuando lo golpeas. Y el rojo, si mal no recuerdo. Y el rojo no recuerdo qué hace. Nomás es el color. Hace el color. Ah, ok, es igual que el verde. El verde.
De hecho, es la misma dinámica, ¿no? Sí, sí, exactamente. Sí, tiene, Hiro tiene que estar atento al, al lugar desde donde cae el Big Two. Si él se posiciona al lado donde, donde este, este Big Two se tambalea, simplemente va a oscilar tres veces y luego Hiro va a poder golpearlo una vez que caiga al suelo. En cambio, si se posiciona en el lado contrario, este va a oscilar cuatro veces. Y bueno, lógicamente el posible una vez más, o sea, una vez extra, significa perder tiempo. No sé ustedes, pero a mí esto me está emocionando. Estoy sufriendo. Eso es, nosotros nos alegramos y sufrimos junto con Hiro en el terreno. De hecho, sufrimos más que Hiro, yo creo, porque nosotros no hay nada que podamos hacer como para evitarlo. Simplemente estamos como, por favor, que le salga Hiro. ¡Ah! Exactamente. Y si le sales como, yeah. Y si no le sales como, no, pobre Hiro. Quisiera mencionar algo que estoy jugando en el GameCube usando un Game Boy Player. Y eso me permite usar el mejor control jamás creado, que es el Game Boy Advance SP. No existe mejor control para juegos 2D. Voy a buscar una foto de ese control, a ver. Debe ver. Advance SP. Tiene el mejor D-pad que puedes imaginar. ¿Ah, sí? Sí, es excelente este D-pad. Y ahora hice un Saber Quit, ¿por qué? Porque ¿quién creen? Es hora de otra vez de Ocarina Glitch. Es. Vamos a ver nuevamente cómo se rompe el juego, porque el jefe anterior no era el jefe del calabozo, sino que es simplemente un mini jefe. Nada más mini, ajá. Y no tengo entendido que el Ocarina Glitch también sirve para activar, no sé si es otro glitch, pero si es una deriva de esto, que es el boss key skip o algo así, si mal no recuerdo. Bueno, sí, de hecho el primer Ocarina Glitch que hice aquí en este calabozo fue para saltarme la llave del jefe. Uno. Tengo aquí un método que cuento a dos para activar el glitch, pero no me está funcionando. Uno. Uno. Ah. Los nervios del maratón. Vamos a guardar silencio para dejar que te concentres. ¿Sabes qué es lo que está fallando? Que yo uso la música de fondo y ahorita estoy teniendo un poco de delay por el Amaret. Eso es, se tiene que ser. Uso la música para contar. Game Boy Advance SP. Uno, dos. Ah, no puede ser. Ahí está. Eso es, ahí todos los enemigos en pantalla se detienen y Hiro logra exitosamente poder hacer el glitch, el Ocarina glitch. Y ahora simplemente va a saltarse todo el templo. ¡Tarán! Como si nada existiera. Un poco de, de vómito de pixeles ahí arriba. Qué bonito. Vomitzel, yay. Bueno, tengo caso que tocar la ocarina para poder salirme de la pared. Bueno, para los que sean fanáticos del vómito de pixeles, como acabamos de ver, les recomiendo ver el highlight que vamos a hacer sobre Mario Lee y Super Star Saga. Que ustedes van a ver definitivamente un juego bastante roto. Y si quieres ver vómito de pixeles, pero al a la máxima expresión, les recomiendo que googleen o que busquen en YouTube la ROM de Pokémon Blue 100%, o sea, Gatchemon. Hecho en la GQ anterior, la SGQ. Ese juego de verdad, ahí sí que está rotísimo. O sea, eso básicamente tú estás reprogramando el juego utilizando el Game Boy. Es una locura, ¿no? Así que para los fanáticos de los glitches, ahí tienen dos buenas ROMs que pueden ver para... Ahí tengo el elemento de agua, ya puedo ir a agarrarlo. Pero... Esta cosa. El Big Octo. Tenemos un apodo de él que no voy a mencionar por no ser PG-13. Oh, pero lo odiamos. No, es el peor jefe que puede existir. Odio ese jefe. Es okay, RNG. Es el RNG en su estado puro. Entonces vamos a darle a Hiro la concentración que se merece, el silencio que requiere para poder derrotar a este jefe, dado que es bastante complicado como él dice. Ok, primera vamos, etapa. Hiro, sencilla, únicamente tengo que tirar espadas hasta que me rebote las tres piedras. La primera y segunda etapa son fijas, siempre va a ser lo mismo.
La tercera es donde se pone, empieza la diversión. Ah, tenemos que estar más cerca. Necesito equipar el escudo. En la segunda etapa, lo primero que va a querer hacer va a ser absorberme, luego una piedra, luego absorberme otra vez y luego dos piedras. Y es más fácil regresarlas con el escudo. Vamos, Octo. Trata de absorberme. Y es al azar cuando decide atacar también. Piedra. Voy a intentar absorberme. Vente, vente para acá, vente para acá. Así que... ok, y ahora empieza la diversión. Vamos a ver. Tiene varios ataques que no quiero que haga. Uno de ellos es golpear las paredes para que le caigan piedras. Y el otro es la tinta. Lo peor que puede hacer es la tinta. Y aquí es, no puedo saber qué va a hacer. Tengo que reaccionar a lo que haga. Piedra. ¡Oh, demonios! Pensé que era absorber. Pude haber tenido perfecta, pelea perfecta. ¡Wow! No puede ser. No puede ser. Y aquí viene la tinta. Por aquí no puedo hacer nada hasta que no termine, hasta que no se dispersa la tinta, que dura bastante tiempo. Y vemos que está Giro en el chat, recordad que yo soy el Gran Jerry. Y ya está, Big Octo derrotado. Eso es muy bien, Giro. Perdón, bien. Jerry. Sí, es cierto. Jerry. ¡Oh, Giro! Wow. Giro. A punto estuviste ahí a tener la pelea perfecta. Esas tres piedras. No me lo esperaba. Así nunca había visto tres piedras al principio de la pelea, pues no me lo esperaba. Pensé que iba a absorber. ¿No podrías tirarnos como un valor, así como al azar, de cuál es el porcentaje de que ocurra eso en una pelea contra Big Octo? Considerando que lo he visto esa pelea más de... bueno, no sé cuántas veces, yo diría que menos de un 1%. Porque nunca lo había visto. ¿Y por qué está haciendo esto? Wow. Eso era opción clara de Highlight Hero. Una lástima. Pero bueno, igual en todo caso fue buena pelea, o sea... Tuvo una tinta. Lo peor es tener tres tintas. Sí, o sea, dentro de las tres opciones está bastante bien, o sea... Saliste bien, sí, de hecho saliste. El mejor Arrey, de hecho, sin contar que te lance tres piedras. Ok, aquí aparece Fantasma del Rey y me dice que vaya al cementerio para ver la cutscene que vi al principio del juego. Pero yo digo que, ¿saben qué? Vámonos mejor. Primero que nada a fusionar el elemento que obtuvimos, la espada. Y ahora en este punto hay otra diferencia de versión. Ya no puedo entrar al castillo de la misma manera que entré la vez pasada. Tengo que usar un camino alterno. Y hay unos guardias en el camino. En la versión japonesa y europea son un poco más lentos, mientras que en la versión americana son más rápidos. Y ya perdí el ciclo. Sí, perdí el ciclo. ¿Por qué no? Son casi el doble de rápidos en la versión americana, lo cual hace esto más difícil. Por ahora entonces, Giro, la verdad no has dado ningún motivo por el cual alguien siquiera debería intentar hacer speedrun de la versión americana de este juego. O sea, básicamente... porque las carreras se hacen en la versión americana. Nada más, es la única versión. Sí, porque es la versión que tiene más la mayor parte de la gente. Ok. Y estoy fallando mucho. Eso claro, si quieres jugar como de la forma oficial, por decirlo de alguna forma. Y no podría usar emulador, pero no hay idea. ¿Qué son los emuladores? De hecho, el emulador está baneado para este juego. O sea, igual puedes hacer tu run si quieres, pero no va a ser verificado en los leaderboards. Bueno, en todo caso, claro, si no me equivoco, no sé si es solamente en la comunidad de Minich Cap, pero quiero quizá extenderlo a la comunidad de Zelda en general, de que las runs en emulador no son muy bien vistas. Nada más en Oracle of Seasons y en Ages se permite el emulador. ¿Pero por qué no son bien vistas? Se me hizo... porque no emulan el juego bien. Generalmente el uso de emuladores, exactamente, te permite
Por ejemplo, cosas sencillas que hacen los emuladores que normalmente no hacen las consolas, es el tema del lag, ¿ya? Por ejemplo, tú puedes ir jugando tu juego, lo más feliz de la vida, y en el juego cuando hay muchos enemigos en pantalla o muchos objetos en pantalla, el juego comienza a verse más lento. Cambio en un emulador, si tú tienes un buen emulador y un buen PC, ese lag no se ve, sino que tú simplemente pasas con velocidad normal. Y eso es una ventaja injusta con respecto a alguien que sí está jugando un juego en la consola original. Claro, bueno, recordarán que hice una fusión de Kingstones para activar un portal. Ese portal normalmente es para obtener las Light Arrows. De hecho, en ese momento ya no puedo obtener las Light Arrows. Esa side quest se cancela en el momento que cruzo el Temple of Droplets. Pero me puede servir para otro motivo, que vamos a ver a continuación. Vamos a ver el portal. Volar es un poco más rápido, unos cuantos frames nada más. Pero vamos hacia el portal. Bueno chicos, ustedes que están en el chat y también los que quieran utilizar nuestro hashtag en Twitter, que es hashtag MaratónSRE, aprovechen que tenemos a Hiro, que es un chico que conoce muchísimo sobre videojuegos en general, no solamente de Zelda, sino que en su totalidad, muchísimas speedruns. Así que aprovechen de preguntarles, él va a estar más que dispuesto y contento de responder sus preguntas. Nosotros se las podemos hacer llegar junto con Bonnie. Así que atrévanse y si tienen alguna duda, simplemente pregunten. Muy bien, bueno, aquí voy a hacer lo que hay en el glitch dos ocasiones para saltarme a dos personas que están bloqueando el paso. Están bloqueando el paso porque no debería visitar esas áreas hasta después de cruzar las dos áreas que siguen del juego. Pero lo que hay en el glitch me permite hacerlo. Y lo cual me ahorra alrededor de 40 minutos, una hora de run. Sí. La verdad es que es una lástima que te salte esta sección del juego. La verdad a mí me gustaba esta parte. Cloud Top sí, es la mejor música del juego. Sí, yo lo disfruté muchísimo cuando jugué este juego de forma casual. No, ninguna run de emulador es permitida en las leaderboards. O sea, no va a ser verificada. Va a aparecer ahí en CSR, en Zelda Speedruns, pero no va a ser verificada. Ok, ahí está la respuesta con respecto a lag. Acá Junkel 13 también nos tiene otra pregunta, Bonnie. Quizá tú la podrías leer. ¿Permite emulador cómo hace stream? Fans no tienes. De nuevo te escuchaste un poquito cortada. Usando un Game Boy Player que es un adaptador del GameCube. Pues estoy jugando esto en un GameCube en una televisión. Y uso una capturadora común para capturar el video de mi GameCube. O sea, efectivamente está jugando desde la consola original, ¿ya? Ajá. Ok, no me sale la Ocarina Glitch aquí, así que voy a usar PAL Strats. En PAL no es posible hacer este segundo Ocarina Glitch porque es un softlock. Tienes que venir a hablar con esta persona. Y hablar luego con esta, y se va a mover. Eso es necesario hacer en PAL. Aquí, en Japón es necesario, pero está tardando mucho, así que... Balstrats. ¿Tengo miedo? Para lo seguro. Así es. ¿Por qué razón necesitaba un hada, Hiro? Nada, es para revisar, porque esta área es muy difícil. Es muy difícil. Es fácil. Es demasiado larga, no hay corazones en casi todo el área y hay muchos enemigos. Y luego hago cosas como esas. Oh my god. Vamos, tú puedes. Yo confío en que tú puedes. Acá tengo entendido que cuando tú tomas el ítem del calabozo, Hiro, que spoilers creo que es la capa que te permite como flotar o volar en el aire. En todo caso no creo que puedas volar bajo el agua, así que retiro lo dicho. Creo que tú puedes, va a tener una sección donde va a poder como, tienes que subir como entre algunas plataformas, pero el juego no reconoce la diferencia entre estas plataformas, entonces si tú simplemente saltas y vuelas inmediatamente, pasas a la escena que sigue, o algo así. Así es, porque la loading zone no está arriba de las plataformas, sino está en la parte de arriba de la pantalla, al final de la pantalla. Eso es, entonces cuando aparezca, chicos, les voy a mencionar a qué me refería ahora, ya era simplemente para repasar un poco sobre este juego, que personalmente hace tiempo que no lo veía, entonces estoy un poco oxidado en términos de mis comentarios. Ahí tuve buena RNG porque la serpiente de fuego estaba cerca de mí y es un poco más rápido si la activo, pero no le pegué.
Vas bien, vas bastante bien. Oh. En todo caso, chicos, como ustedes pueden ver ahora, este templo está en el aire. Necesito serious time aquí. Para este mismo. Ok. Vamos, giro. Voy a intentar hacer el fast strat. Ah, no me salió ya. Así que vamos a lo difícil. Si me hubiera salido esta pelea hubiera sido muy muy fácil y rápida, pero fallé. Oh my god. Ah. Normalmente debía matar a todos los Wizards con bombas, pero no me salió. Fui demasiado lento después de matar a los primeros dos. Ay, dos cosas. Primero, los Wizards son los... lejos los enemigos que más odian todos los Zelda. Específicamente los Zelda 1 y este son terribles. Y lo otro, bueno, acá está lo que le había explicado antes a un giro, de que la plataforma no es lo que te hace que puedas hacer la transición de escena, sino que simplemente ocupas saltas directamente hacia el borde de la pantalla. Lo otro sobre esa pelea es que creo que si tú lo haces de manera correcta, esos Wizards mueren como inmediatamente, o sea, simplemente les lanza una bomba, pum pum, y ya desaparecen. Sí, así y es. Y lo tercero es que vi que le estabas pegando espadazos a las bombas. ¿Ah? Tengo entendido que eso, no sé si estoy en lo correcto, activa más rápido las bombas. No, paso ya para tratar de pegar a los Wizards. Pero sí había un glitch con respecto a las bombas y el manipularlas para que exploten más rápido, eso sí. Lanzarlas, si las lanzas es más rápido y si giras al momento que las pones también explota un poco más rápido. Eso es, sí. Yo recordaba que efectivamente había algo que tú podías hacer con las bombas para manipularlas y hacer que exploten un poquito más rápido. Creo que hice un salto después de las primeras nubes. Ese salto que parece tan sencillo me ahorró casi 50 segundos. Wow. Perfecto. Quiero aprovechar ahorita que estamos hablando de juego, ¿qué parte les gusta más y qué parte les cuesta trabajo pasar de este, de Minecraft? A mí, personalmente, el juego, la parte que más me gustó es la parte que se saltó completamente giro, que es Cloud Tops. ¿Y cuál fue la otra pregunta? ¿El templo? ¿Qué parte de todo el juego se te complicó más? O sea, ¿qué fue la más difícil para pasar? A mí, el castillo final, de hecho. Porque voy a contar una anécdota, quizá va a ser un poco de spoilers, no sé si debería hacerlo, pero ya, lo voy a hacer simplemente. Que al final del juego, si tú pasas por el calabozo, que es bien complicado, con estos enemigos que aparecen, que tú tienes que rebotar en la pared para poder golpearlos por la espalda, etc. Y luego tú vas a llegar a la pelea final contra el jefe y te dicen, si no te apuras, simplemente voy a destruir a tal chica, voy a destruir el mundo, qué sé yo. Y en los videojuegos eso generalmente es mentira, o sea, está blufeando el tipo. Y Ajá. Efectivamente me demoré demasiado y morí. Y me hicieron empezar de nuevo, o sea, fue como, no, pero ¿por qué? Entonces, tienes 3 minutos con 40 segundos para matar a los 3 Dark Knots que aparecen ahí. Uh-huh. Si no matas el tiempo, es game over. Y como decía Hiro, esos enemigos son bastante complicados, hasta en un speedrun, o sea, son de verdad muy muy difíciles. Bueno, y a ti, Hiro, de verdad, repitiendo la pregunta que dijo Bonnie. ¿Cuáles fueron? Me volví a equivocar. Bueno, la parte que se me complicó fue este calabozo, siempre, inclusive ahora desde que hago speedruns, se me complica. Aquí se me está complicando, pues se me olvidó cómo hacer este puzzle. No me puedo acordar, estoy completamente en blanco. Ok, tú concéntrate. Bien, está. No está. Hice lo mismo. Y ya saben, chicos, la parte más difícil de este juego, jarrones. Para todos los que quieren empezar a hacer el speedrun en el juego. Nunca había fallado esto. Venga. Vas bien. Y volví a hacer lo mismo que hice ahorita. No
Nuestro buen amigo ahí del chat, Zeto Bellico, nos dice, tantos jarrones y Link no los puede romper, debe estar sufriendo. Bien, ya lo logró. De hecho, aquí en el chat, Dave ya nos contestó. La parte que más le gustó acaba de pasar de las redes porque me recuerda mucho a su Mario World. Jordi pregunta que si va a haber otro speedrun o este es el último. No, de hecho hay dos más programados. Super Metroid y luego sí, Mansion. Todavía hay para ratito, así que ojalá puedas quedar. Sí, quedan efectivamente dos runs que van a ser bastante entretenidas, de hecho. Yo personalmente me voy a quedar a verlas. Super Metroid es un juego muy, muy entretenido de ver. Es lejos uno de los juegos que está más optimizado y que es más difícil hacer el speedrun, ¿ya? O sea, es otro nivel el llegar al nivel que tiene el actual poseedor del récord mundial, que es Sousty. Es con horas y horas de práctica y es una locura. Axel, si bien no está al nivel de Sousty, pero aún así es un excelente representante del juego. Él lo conoce bastante bien y definitivamente también va a poder mostrarlo como se merece, ¿ya? Y lo último también es Luigi's Mansion por Havoxy, que es un miembro muy activo de la comunidad de Luigi's Mansion. Conoce muchísimo el juego al revés y al derecho y va a estar comentado, va a estar comentando junto con Miss Paranoid. Y ambos siempre hacen un muy buen trabajo a la hora de explicar ese juego, así que de verdad yo me quedaría si fuera ustedes. Quédense porque va muy muy bueno. Lo otro, chicos, bueno, lo otro es que leyendo el hashtag de Maratón SRE, DaviM.Corti nos dice saludos desde Brasil. Saludos. 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 Muchos saludos para ti, para ti. Aquí siguen diciendo, por ejemplo, Aldo dice, a mí lo más para los tres armas al mismo tiempo. Es decir, de que han jugado o que han visto este ron, ¿qué partes les ha gustado y qué partes se les hace la pegada? Repite lo que acabas de decir porque te escuchamos. Bueno, ¿qué? Cortado. El juego fue mejor de ustedes. Ajá. Ah, bueno, ok. De este juego de Miniscap, ¿qué parte les gustó y qué parte se les hizo pegada? ¿A quién? A todos los del chat. Eso es. A todos los del chat, chicos, por favor, me encantaría saber todo eso. Dice Jordi, y los últimos dos serán para mañana. Bueno, el Metroid de hecho es ahorita siguiendo justamente, bueno, más bien al terminar este de Legend of Zelda es que sigue Super Metroid. Y bueno, Luigi's Mansion sigue hasta para más en la madrugada del lunes. Oye, todo esto por mí creo que... Ay, no, no. Venga, no, Giro, venga. No, menos mal, ahí está la... Ay, Giro. Yo... Ay. Ok, perdón, que los voy a dropear. Ok, ya perdí mi hada, esto se vuelve algo aterrador. Sí, de hecho estoy apretando los panes de una forma impresionante, Giro. Pero porque todo lo que si muero, todo lo que he hecho lo voy a tener que volver a hacer. Wow. Les recuerdo a todos que la maratón de SRE está oficiada por Apretix con auténtico sabor a chocolate. Porque wow. El hecho de que Giro ahora vaya sin nada, aterrador como el también. De hecho fue bien pensado por él el hecho de haberla tomado antes de entrar al templo. De hecho pensé que no la tenía cuando se cayó por el cielo y uff. De hecho voy a, una vez que active el portal, voy a regresarme para agarrar un hada por no más porque es una ronda de maratón. Bueno, aquí vamos a enfrentar la pelea más difícil del juego. Esta pelea es súper difícil. De hecho está tan difícil que mejor me mato. Ya está. Que se la creyeron. Bueno, acá por el chat, Giro, hay una pregunta, déjame ver quién la hizo porque era una pregunta interesante. De Sion. Y pregunta que cuánto le dedicaste para conocer también el juego. Bueno, este es un juego que si bien activamente aprender a hacer speedruns es reciente, he sido parte de la comunidad de Miniscap haciendo glitch hunting, etcétera, desde hace ya serán aproximadamente 2 años.
pero haciendo activo speedruns este año apenas empecé. Y de hecho esta es mi primera run en consola. Si ven en los leaderboards, no tengo ningún tiempo, es porque como las runs las hacía en emulador, ni siquiera me tomaba el tiempo de agregarlas a las leaderboards. Quiero también cabe mencionar, chicos, que es uno de los miembros más activos de la comunidad de habla hispana en general, ¿ya? De hecho, me atrevería a decir que es el más antiguo. Desde, ¿qué será? ¿2005? ¿2006? Estoy en el mundo de speedruns. Muchísimo tiempo. De hecho, chicos, es por lo mismo que yo les mencionaba. Utilicen el chat para hacerles preguntas de giro con respecto tanto al juego como a los speedruns en general, como a... Perfecto. Cualquier tema relacionado con esto, ¿ya? Es el momento, no van a tener mejor persona a cual preguntarle que él, ¿ya? Bueno, hice un pequeño skip, normalmente debería hacer clones para activar esos switches, pero tengo bombas, así que ¿para qué quiero clones? Porque yo lo... Pues igual si tienen preguntas sobre... ¿Quieren empezar a hacer speedruns o algo? También sería bueno que aprovecharan, porque ahorita cuando tienen gente que de verdad sabe de speedruns. Y bueno, yo me dedico a darles las preguntas y ellos les quieren decir. Y bueno, voy a hablar un poco más, ya que hablan de mi antigüedad en la comunidad. Hago speedruns de muchos juegos, la mayoría de ellos jamás has escuchado sus nombres, como Zoids Battle Legends, Mad Father, no sé, Poképark Wii, Poképark 2, Magical Quest, Power Rangers para el SNES, The Legend of Zelda Skyward Sword, Pokémon Rumble, este juego, ¿cuál otro más me está faltando? Creo que me está faltando muchos más juegos. Kirby's Dream Land, Sonic Advance, otro también. Es una gran cantidad de juegos que he hecho, y esos no son los juegos que tengo speedruns completas. Si hablamos de los juegos que aprendí pero no hago speedruns, la lista se cuadruplica a lo mejor. Mira, acá en el chat voy a pedir a Tiponio que veas lo que acaba de preguntar Sinon, ¿ya? Porque Giro se debería reír de hecho al escuchar la pregunta. Ok, Sinon te pregunta, ¿ser chileno te da algún poder o habilidad? Aquí en México sí no hay, a excepción de Sanae Froye. Lo chistoso es que que Giro es mexicano. De hecho, el único chileno acá soy yo. De México hay... Bueno, si yo también soy chileno. La wea fome, weón. Hay muchísimos speedrunners mexicanos, sino Sanae y Giro son uno de ellos. Axel SR, que es el runner que viene a continuación, también es mexicano. Havoc Sid, que es el runner de Luigi's Mansion, también lo es. Aquí más, Alfredo Devers, que fue el runner de Pokémon, también es mexicano. Jerry. Jerry, el runner de Chrono Trigger, y Zelda también es mexicano. ¿Quién más? Hay muchísimos runners mexicanos en este maratón. Hay Punk, que corrió Splatoon. ¿Qué más? Rogel, que corrió Dungeons and Dragons, también es mexicano. Sí. Está lleno. De hecho, yo creo que la mayoría de la gente que estuvo en esta maratón o son chilenos, españoles o mexicanos. Speedrunner ecuatorianos pregunta Mr. Ludo 25. Sí, hay uno. Fue el runner de Mega Man X4, que también corre Mega Man X5, pero no estuvo en esta maratón, que es Ariel RX. Él es de Ecuador. Yo te pregunto, Giro, ¿cuál es tu juego favorito? Mi juego favorito, Mega Man 2. Wow, ahí tiene, chico. Zeta Bélico pregunta, ¿cuándo le agarraste el cariño por hacer speedruns? Desde que vi la run de Radix de Metroid Prime en SDA muchos años atrás. Esa fue la que me dijo, wow, este juego... De hecho, esa run de la que estoy hablando, de Radix de Metroid Prime, fue la primera run en Speed Demos Archives que no fue de Quake, y me enamoré de los speedruns en ese entonces. Después vino Classic Games Done Quick, un maratón de los Games Done Quick, el primero de ellos. Y ahí fue cuando dije, quiero hacer esto. Y empecé a aprender varios juegos, entre los cuales estaba Mega Man X, que se me había mencionado hace rato. Con otro aprendí Ninja Gaiden un poco, pero lo dejé a la mitad, nunca terminé de aprender la pelea contra Jakio.
y otras cosas. Bueno, aquí ve, vamos, sigue el siguiente jefe de esta área, que es el Your Pair. ¿Y por qué no saltó Link? No. Ok, vamos a darle tiempo de concentración a Hiro, dado que este jefe no es trivial para nada. No me puedo mover. ¿Tostop? No, es mi Game Boy Advance SP. Porque puedo moverme con el GameCube. Qué raro. No quiero tener que usar el control de GameCube. Jala, aquí está. No. Ok, eso fue ¿qué mejor. No. Atención. Ok, vamos, Hiro. Go. Aquí tengo que golpear los ojos. Luego saltar al azul. Derrotar los ojos del azul. Tengo que evitar, el azul va a empezar a dispararme, tengo que evitar que destruya mis clones. Y me falló un poco y el timing. Aquí la verdad no importa la formación que use para ellos, ya que es fácil golpear todos los ojos con cualquier formación. Este no es muy preciso. Wow. Aquí bien, si me destruyo los clones todavía puedo hacerle daño al jefe siempre y cuando pueda golpear 4 ojos a la vez con mi espada. Si golpeo únicamente 3 o menos ojos, no le hago daño al jefe. Ok, pase. Aquí se pone un poco más difícil porque se empieza a mover el azul. No me está dejando golpear el azul. Está muy troll. Vamos. Ah, azul, déjame subirme. Ok, ya se murió el azul. El rojo. Y este se llama Your Pair. Y si recuerda el nombre, es un jefe de mayoras más, se llama igual. Y los tiburones de Wind Waker también se llaman de esa manera. Y bueno, ya se acabó. ¿Me puedes decir más cómo vamos de tiempo, Fons? Alrededor de 2 horas con 5 minutos 30, Giro. Ouch. Vamos, que se puede giro tranquilo. No, todavía queda Ron. Bueno, chicos, aprovechando unas preguntas que ustedes nos hicieron a través del chat, estaban mencionando sobre cuál era el, si es que había algún speedrunner colombiano. Julián Manuel, que estuvo participando de este maratón, también es un runner colombiano que estuvo corriendo Dino Crisis en la carrera triple entre él, Hatsuku Sakura y Wolf DNC. Sí, bueno, creo que ganó en Game Time, pero quiero mencionar que ahí usé la ocarina y puede volar. Esa es la razón por la cual la versión europea tiene que hablar con la persona, porque ahí no funciona la ocarina en la versión europea. Ok, entonces ya nos estamos acercando al final del juego, si me equivoco, Hiro. Así es, ya voy a entrar al último calabozo. Al Dark Hero Castle. Está poniendo bueno, chicos, de verdad. Quiero aprovechar... Ajá. Ah, bueno, quiero aprovechar porque aquí Emma pregunta, ¿qué debe de tener un juego para poderle hacer speedrun? Que tenga créditos y que no sea un autoscroller. Sí, o sea, a ver, tú para hacer speedruns solamente necesitas de 3 cosas. Uno es un juego, 2 un cronómetro y 3 plantearte un objetivo. Con esas 3 cosas ya puedes hacer un speedrun. Por ejemplo, en este caso, Hiro está jugando The Legend of Zelda Minish Cap, tiene un cronómetro para medir su tiempo y el objetivo es terminarse el juego. Listo, eso es todo lo que necesitas.
¿ya? Es así de sencillo, ¿ya? Recuerden, chicos, que esto del speedrunning, la idea, a ver, tiene un punto de vista competitivo porque tú tienes sitio donde puedes mandar tus tiempos, entonces efectivamente puedes tratar de dedicarte a superar a la gente, pero personalmente creo que esto nació por el simple hecho de ser un hobby, ¿ya? O sea, simplemente entretenerse y jugar el juego que a ti te encanta de una, con un factor diferente, ¿ya? O sea, agregar el tiempo hace que la run sea más interesante, o que el juego sea más interesante para ti. Y bueno, y si es que tú quieres ir mejorando y quieres superarte, vas a ir practicando cada vez más el juego. Y entre más practiques, vas a mejorar en el fondo. Y entre mejor seas, vas a empezar a mejorar tu tiempo y vas a poder seguir subiendo los rankings, ¿ya? Pero yo les recomiendo, chicos, que ustedes hagan esto netamente por diversión, por hobby, y que lo disfruten, que esa es la idea, ¿verdad? Que nos pregunta cuál es el speedrun más largo que existe. Run completada más larga es Baten Kaitos 100%, que el récord es de 345 horas y unos cuantos minutos. Pero en la actualidad está una run de Digimon World 100%, Digimon World 3 100%, cuyo estimado es de más de 400 horas. Wow, es en serio. De hecho, hablando de eso, Atomo pregunta, ¿qué juego tiene el speedrun más rápido de la historia? Más rápido, Super Mario Bros. No, Clue para el Super Nintendo. Se puede cruzar en 3 frames, creo, 4 frames. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es en serio? Sí, 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 tienes unos cuantos cuadros para adivinar quién es el culpable. Es como... Eso no me lo estaba. O sea, simplemente abres el juego y dices, este es el culpable. Así es. Selecciona rápido el culpable, con qué arma y en qué cuarto. Y si la atinaste, ya ahí ganaste. No, y acabas de ser el speedrun más rápido de la historia. Bueno, de hecho hay varios speedruns que son bastante cortas, ya, que son un poquito más relevantes que la de Club en todo caso. Por ejemplo, me refiero a términos de tiempo, ya, en largo de la run. Por ejemplo, la run de Super Mario Bros. 1, en Y% es bastante corta, dura menos de 5 minutos. La run de Buscaminas también dura unos cuantos segundos. ¿Qué otro juego es bastante corto? El de Legend of Zelda, Link to the Past, tiene un glitch que rompe el juego de una manera absurda, que hace que ese juego, que parece larguísimo, lo puedas terminar en un minuto y tanto, creo, por ahí. ¿Qué otro juego? Hay muchísimos juegos. Hay un juego que es un poquito más largo, que es el de Legend of Zelda Ocarina del Tiempo, que dura alrededor de 10 minutos y algo, pero aún así, o sea, ese juego es larguísimo y terminarlo en 10 minutos es una locura. Entonces hay varios juegos que son bastante cortos, pero también son bastante interesantes. ¿Sí, Giro? ¿Ibas a mencionar algo? No, estaba mencionando, fui por una hada, pero ya tenía. Sí, porque al final no la ocupaste contra el jefe. Más preguntas, por favor, pásenlas aquí al chat porque las estoy leyendo, pero nada, porque ya vamos por la recta final, chicos. Sí, aprovechen este juego. Este templo como First Try Every Time. Eso. Uf, es bien. Sí, así es como se debería ver. Qué bueno que al menos te haya salido una vez de manera perfecta. Sí. Sí. Hashtag sí le salió, chicos. Eso es, hashtag sí le salió. De hecho, yo estaba pensando seriamente, en vez de colocarle a esta maratón como nombre Maratón de Speedrun Español, debería llamarse así como Y No Le Salió 2015 o algo así. Sería interesante, me gustaría que tuviera ese nombre. Que bueno, de hecho es lo que pasa. Este calabo también lo voy a romper mucho con el Ocarina Glitch. Tengo que recolectar 4 llaves casi al final del calabozo, pero voy a empezar a recolectar desde el principio. Aquí hay una parte que no debería llegar hasta el momento. Voy a salirme del calabozo para poner mi save warp aquí. Y luego es el momento de ir a recolectar las llaves. Aprovechando rápido, aquí nos está preguntando qué diferencia tiene esta versión a la americana. No sé si quieren dar algo así como súper rápido, porque creo que ya se sube todo el ronde. Sí, lo habían preguntado, pero creo que las versiones son varias. Primero el texto, lógicamente. Lo otro, que los guardias del juego en el calabozo también avanzan más lento en la versión japonesa, más rápido en la versión americana. ¿Es donde habla después del Silver Quit en la versión americana y en la europea? Uh-huh. Y hay una serie de trucos que solamente se pueden realizar en la versión japonesa y que no se pueden hacer en la versión americana. El 100% es imposible en la versión europea, porque uno de los ítems no aparece.
¿En serio? Así es. Wow. Una de las mejoras creo que es del arco, no aparece en la versión europea. Wow. Yo tampoco me lo sabía. Así que ya sabes, chicos, no confíen en la versión espacial. Excepto en Twilight Princess, que es un poco más rápida, y en Wind Waker HD. Oh, ok, ahí lo tienen, chicos. Ya saben, son los únicos dos juegos en los que pueden confiar en la versión PAL. Ah, y bueno, hay varios juegos que también es PAL, es más rápido, y no recuerdo cuáles estos. Pues hay una lista un tanto grande, de hecho. Siempre y cuando no sea de 64, 15 frames por segundo. No estoy cambiando, son 15 frames en los juegos de 64, sí, en la versión PAL. Efectivamente. Orbex pregunta, ¿cuál es el Zelda que se puede hacer más rápido? Link's Awakening. ¿En cuánto? Es, creo que 4 minutos. No, Link's Awakening DX. Link's Awakening DX es un poco más rápido que Link's Awakening. Entonces debería ser el Ocarina, no el Ocarina en tiempo, el Link to the Past, Kiro, el que se puede terminar más rápido. No, bueno, Link's Awakening es más rápido que Ocarina, no me acuerdo exactamente cuál. Pero sí es más rápido. ¿Qué Link to the Past? ¿Ah, antes? Sí. Sí, en realidad creo que estoy equivocado. Que yo exageré diciendo un minuto y en realidad creo, o son 3 o son 8, pero por... No, Link to the Past son 5 minutos o 6. 5, sí. Bueno, entonces confiemos en Hiro. Hiro es el que sabe crear la enorme a mí. Yo estoy mintiendo el 95% de las veces. Así que vamos con Hiro y es Link's Awakening, sí. Hashtag Hiro We Trust, por favor. Hiro We Trust. Emma pregunta, ¿cómo se mide? No te preocupes. De hecho, Emma pregunta, ¿cómo se miden los speeds de 400 horas? Pues tienes un cronómetro andando por 400 horas. Así es. Así se miden. Yo creo que le intriga saber más bien cómo puede estar sentado 400 horas con el mismo. No, supongo que eso es a lo que se refiere. Bueno, es que ese tiene sus breaks porque en el run de Baten Kaito 100%, en ese juego los ítems evolucionan en base al reloj de la consola. Y hay un ítem que tarda más de 400 horas en evolucionar. ¿Qué? O sea, pero hay unas partes que deja... la consola prendía únicamente para que evolucione el ítem. ¿En serio? Wow. El otro giro que acabamos de ver un Ocarina Glitch, no sé cuántos quedan, no sé si fue el último o el penúltimo Ocarina Faltan Glitch dos. Que vamos a ver en este run. Faltan dos. ¿Dos porque en este templo, si mal no recuerdo, son 3 los Ocarina Glitch que vas a utilizar. Son 4. Son 4. Sí. Wow. Para que vean cómo abusamos de ese truco que rompe el juego, que está intentando ser giro. De hecho, ahora que al acaba de salir, ¿te salió? Sí. Ya. Ahí está. Así es como debería verse desde el principio. Entonces ahí giro al entrar al menú, como habíamos mencionado antes, el menú genera una transición de escena. Al generar una transición de escena se desactiva el Ocarina Glitch y vuelve a jugar y a controlar a Link de forma normal. Se desactivó normal. Porque se lleva en quit. Ah, porque se lleva en quit, ok. ¿Se hubiese desactivado de todas modas? ¿Se hubiese abierto el menú? O sea, no. Lo que estaba diciendo, demonios. No, tampoco. Ahí les dije que miento, 95% de las veces. Salté sobre la puerta, tuve que hacer otra vez. Ay. Saltar sobre puertas así también cancela el glitch. No está raro en todo caso. Que lo cancele eso. Ah, ya, creo por ese tema del subpixel que lo mencionaba antes, no estoy seguro. Pero bueno. No, es que es porque me moví mal. Ahí no debía acercarme a esa puerta. Bueno, si ven que toco la ocarina antes de entrar a la puerta, aquí así que prende primero el botón A, y si entro a la puerta, pero me tardé mucho. Y ya vamos a empezar. Ahí está. Eso. Vortex pregunta, ¿cuál es el récord mundial del speedrun de Pac-Man? La verdad no sé. Pac-Man... Sí, hay 6 speedruns de Pac-Man, igual como de Donkey Kong, de llegar a la kill screen, a la pantalla número 255, pero no sé cómo, la verdad no sé, desconozco tiempos. Y sí, la verdad no es algo que tengamos como en nuestra mente así de buena primera. Quizá Black, que anda por el chat, podría apoyarte con eso. Hay otros speedruns de otros juegos de Pac-Man, por ejemplo, de Pac-Land. De Pac-Man World. Y hay un runner chileno, de hecho, que es Rojizac, que estuvo participando en esta maratón, que él hace speedrun a Pac-Man World en sus categorías, tanto Any% como Any%
Glitlets, creo que es, o algo así. Ok, ahora sí es tiempo del último Ocarina Glitch. Necesito equipar la ocarina y la capa. Así que despídense, chicos, de la Ocarina Glitch. Nos fue bastante útil, espero que les haya gustado. Esto ya es la última vez que lo vamos a ver, la última vez que vamos a romper el juego por completo. Ahora aquí, mientras tenga el Ocarina Glitch activo, no puedo saltar normalmente. Puedo saltar en el cuarto en el que lo activo, pero no en los demás. Sí, pero para poder saltar tengo que girar. Y ahora, como no puedo girar en las puertas, así que van a ver que voy a tener que saltar desde este cuarto al que sigue para saltar una puerta que está con llave. Y voy a tener que hacer eso dos veces, si es algo complicado. Vamos a comenzar con Ocarina Glitch. Fueron más de 48 horas, Felipe. No, 24. Ah. Y ya viene, chicos, el último Ocarina Glitch de la run. Eso es, quiero ver que todos en el chat spamen Bible Thump Ocarina Glitch. No salté. Tengo que girar. Voy a meter a la puerta. Claro, que es la última vez que vamos a ver ese lindo glitch en toda la run. Ahí está. Eso es más difícil de lo que aparenta. Wow. Saltar sobre esa puerta. Eso es, chicos, también spamen sus clapas por ahí por ese truco que acaba de hacer giro. Aquí tengo un setup que tengo que dejar de ver la espada. Ahí está. Es difícil porque tengo que saltar justo en la transición de las escenas. De hecho, diría que este es el truco más difícil de aprender con el Ocarina Glitch, saltar estas dos puertas. Estoy saltando muy rápido. Voy hacia abajo. Ahí está, tiene que salirme. Vamos, Link. Ahí está. Bien. Lo terrible es que apenas logra hacer el truco como que te están esperando ahí los Darlocks. Como que te salió ya, toma, toma. Sí, ahí viene, ya lo están esperando. Ay, no. No. Pero no tiene nada. Ok, eso ya se volvió un poco aterrador. Sí. Ok, me la juego. No puedo. Juegas. No, si me muero, como que puedo rezar. Es que puedo, si entro al portal, cancelo la Ocarina Glitch y no voy a poder hacer esta strat de este cuarto. Serious Time, entonces giro. Qué miedo, la verdad. Y no giré. Bueno, ya está, ya quedó. Ya no voy a poder hacer la revolución rápida, se me olvidó girar. Aquí esto de llegar a las plataformas es algo difícil porque no puedo, como tengo lo que hay de glitch, no puedo bajarme de estas plataformas. Ahí está ya. Ahí está, muy bien. Ahora aquí viene por lo que decía que me la jugaba. ¿Ah? Sí. Ok, échatelo. No le pegué. Uy, va, se vuelve aterrador. No te pongas ahí. Ahí está. Uf. Oh my god, ese estuvo bueno. Hay una quick kill que fallé, que si soy rápido, puedo matarla antes de que se mueva. Pero estaba un poco hacia la derecha y mi espada rebotó en el escudo. Ay, giro. Recuerda, chicos, que estamos con el gentil auspicio de Apretix, con auténtico sabor a chocolate. Que giro no los quiere dejar tranquilos, simplemente quiere ir
aportó. Pínchalo YOLO. A ver, voy a aprovechar que entré sin querer ahí para ir a agarradas. Oh, gracias. Yay. Ahora podemos estar un poquito más tranquilos viendo tu run. También equivocado. Tiene mucho que no agarro estas hadas, así que no creo que están. Bueno, normalmente la hada que agarro antes de los flippers me debe durar hasta aquí. En una buena run. Oh, sí, recuerdo esta hada. Esa es como la habitación donde tú rellenas todo en el fondo. Así es. Ya la tiene. Ya podemos respirar otra vez. Sí, ya estamos. Pero ahora ya nos encaminamos directamente al jefe final, Giro, si no me equivoco. Nos falta agarrar la última llave. De las cuatro que necesito. Ahora en el azul. Esa es la duda que tengo, Giro. ¿Por qué en los otros calabozos era posible hacer el boss key skip utilizando la Ocarina Glitch y en este calabozo no? Porque había en este piso no hay ningún lugar donde pueda hacer la Ocarina Glitch. No puedo subirme a las paredes a la suficiente altura para poder saltarme esa puerta. Ah, ok, perfecto. Perfecto. Y si entras a una habitación del jefe sin usar la puerta de entrada, el juego hace un softlock. Y aquí el juego... En los que puedo hacer el bosque skip, hay una puerta antes, después de la que salto, vaya. O sea, no entro directo. Ah, entonces... Pues puedes nivelar, puedes desactivar el Ocarina Glitch y así entrar al jefe en el fondo. Bueno, no solo el Ocarina Glitch, simplemente estar en un nivel diferente. Ya ves que el Portal Items también estoy en un nivel distinto sin el Ocarina Glitch. Claro. Ya encontré, hay dos preguntas que quería hacerte, Fonsoid, que pusieron aquí en el chat. Dime nomás. Uno dice, ¿cuándo es tu round de Super Mario Bros. 3? ¿Ya? ¿Capa? El otro es, ¿cuándo es tu siguiente maratón? ya, la round de Mario Bros. 3, no sé, chicos. Lo que pasa es que yo solía ser un streamer mucho más activo. Ahora yo no hago stream como hace por lo menos 8 meses, 9 meses, ¿ya? Yo solía, bueno, de hecho todavía hago, pero no en stream, speedruns de Super Mario Bros. 3 y otras cosas. Y con respecto a cuándo sería la próxima maratón, tentativamente, porque por ahora no podemos confirmar nada, pero tentativamente debería ser la retransmisión de los Awesome Games Done Quick, que es el evento más importante de speedrun a nivel mundial, después de la maratón de CRE, por supuesto. que bueno, que reúne a los mejores speedrunners del mundo y ellos se juntan a reunir fondos para caridad. Y nosotros llevamos esa retransmisión en nuestro canal, ¿ya? Donde nosotros les explicamos lo que están haciendo estos runners en vivo, pero en español, ¿ya? Para que ustedes también puedan identificarse con lo que están haciendo. Okay, que eso sería tentativamente la primera semana de enero. Dime, Giro, perdón. Sí, ya voy a agarrar la voz key, lo que quiere decir que vamos a entrar a la parte fea de la run, el gauntlet final. Esto es aquí es donde se pone feo. Todos, por favor, manos arriba, den todas las fuerzas, por favor, a Giro, de verdad, eso. Por favor. Denle todas las fuerzas, el poder, el ki a Giro. O sea, si bien el Big Octo es el peor boss, Bati no se queda atrás. Y entra en tensión, por favor. Y lo peor no es tanto Bati, sino la pelea que hay antes de Bati. Espero que me salga bien. Bueno, aprovechando que está acá este chico que un Nick Pro dice pongan el audio del juego para la próxima, el audio del juego se escucha. Está bien, ajá. De hecho, justamente acabo de revisar y si se escucha. Sí, también me asustó eso. Específicamente no. Porque el audio, el soundtrack de este juego es bonito. De hecho. Ya empezaron esos hypes. Venga, chicos. Eso es, vamos, Giro. Se puede. Ah, wow, nunca me han pegado. Aquí hay una safe strat que yo considero es más difícil que hacer la strat correcta. En la cual... Te llevas los clones fuera de la plataforma, pero a mí se me hace más fácil simplemente ir derecho. Nunca antes me habían pegado. ¿Qué? Pisé los switches. ¿Qué juego? Ah. Venga, venga. Estaba sobre los switches. Lo van a poder revisar, chicos, se lo van a poder revisar tu giro en el highlight que vamos a hacer de tu run. Ahí vamos a ver efectivamente si es que lograste pisar los switches. Ok, yo aquí, Serious Time. Ok, más Serious Time. Por estos tres demonios. Okay. Vamos, Giro.
Tengo 3 minutos y 45 segundos para derrotarlo, si no es game over. El negro son 7 golpes y los rojos son 5. Wow, muy buena pelea. Eso, nice. Muy bien, Kiro. Agarra los corazones por seguridad. El tiempo sigue cortando, por cierto. O sea, si me quedé con 30, con 3 minutos y 39 segundos, después de, si no paso por esa puerta, es game over. Es más lento usar bombas, Fox. Se puede usar bombas contra ellos, pero es más lento. Aquí está Bati 1. Si pierdo mi hada, hay un hada en el jarrón de la esquina inferior derecha. Bueno, chicos, entonces acá como ya es la última pelea contra el final, contra Bati y sus fases, con Bonnie vamos a guardar silencio y vamos a darle a Giro la concentración que merece para este último jefe. Si llego a morir contra Bati, tengo que volver a enfrentarme a los Dark Knights. Así que esperemos que no pase. La energía tengo que absorberlas porque si no, no puedo golpear los ojos. Y es más fácil absorberlas cuando están saliendo de él. Pero conté mal los golpes que le di. Helada. No, no alcanza a agarrar helada, demonios. Ahora Bati 2, esta es la peor parte de la pelea. Tengo que golpear con la flecha los ojos que tiene alrededor. Y es al azar los golpes, los ojos que son correctos. Y luego golpearlos con mis clones. Y el movimiento de Bati es completamente errático. Y mencionar que conforme va aumentando, pasando la pelea, llena de basura la arena. Estoy quedando sin flechas, eso es bueno. Golpes mis panas, golpes mis panas. Esta pelea es RNG puro. No me pierdo mis clones. Esa basura que está en el piso me puede dar corazones, pero la probabilidad de que me dé es creo menor al 10%. De hecho es casi imposible que me den drops. Me pueden dar flechas o corazones, pero es muy raro. Estaba golpeando los ojos, juego. Este juego no sé qué está pasando con este juego el día de hoy. Estoy haciendo lo posible por trolearme y me quedé sin flechas.
movió y no pude hacer la formación. Y aquí sí necesito hacer la formación exacta que está, que tiene los ojos. No puedo hacer cualquier formación. Y esto es lo peor de la pelea, cuando Batisen pasa encima de los portales para transformarme. Ah, y las hadas, por cierto, en este juego únicamente curan 4 corazones. No te curan completo. Ni 8 como en la mayoría de los juegos. Todavía no, demonios. Esta es la peor formación de ojos, por cierto. Es más difícil darle desde de arriba. Ok, ya está. Bati 2 está listo. Ahora sí, Bati 3. Que es un poco más sencillo, pero como que ya no deja ser Bati. Primero tengo que rescatar aquí a la princesa. Ok, ya pueden hablar. Ya lo okay. Que siguen están. Siguen falta un minuto de aquí a la siguiente fase. Menos de un minuto más aproximadamente. Vale, giro. Tengo el juego en toda la pantalla. O sea, ya quité el chat, quité todo y ya nada más lo tengo en pantalla completa. Sí, de esto no es que yo no quisiera hablar, o sea, no es que. No, hubo un rato en que se me olvidó que no estaba hablando por dejarte concentrar, sino que de verdad están así como ¡ah! ¡Giro! ¡Sí! Bati 2 es horrible. Muchas runs que iban en PvP han caído ahí en Bati 2 y no hay nada que se pueda hacer al respecto cuando eso pasa. No, aparte el jefe estuvo horrible, o sea, no. ¿Sí? El juego no te quería contar la hitbox, te estaba haciendo daño. Te troleaba. Los ojos aparecían los peores lugares, aparecía arriba. La derecha y arriba son los peores, los dos peores lugares de que pueden aparecer. Y vio que siempre me aparecieron del lado derecho. Ok, aquí primero tengo que voltear los brazos, que nos lance. Si se deja. Gracias. Ouch. Esta parte es muy, pero muy. Voy a tomarla lo más seguro posible porque no tengo ya hada. ¿Dónde está el ojo? Normalmente me iría a todo lo que da a tratar de golpearlo. Ahora, la segunda parte está ya peor. Porque está oscuro. ¿Dónde está? Ya nada más cuestión, tengo que usar los portales de multiplicación para regresar a su ataque. En teoría no debería de morir. Ya, pero mejor no hablo. Porque ese ataque es fácil de saltarme. Ahí no voy a poder golpearlo. Me espero hacer los clones para poder esquivar más fácil ese ataque.
Tengo que estar perfectamente alineado para poder golpear los cuatro ojos, por cierto. Un píxel de diferencia no les doy. ¿Qué? No se supone que uses ataque dos veces seguidas en la primera fase. Que nunca antes había pasado. Son tres fases y cada vez el ataque eléctrico se vuelve un poco más rápido. No sé cómo pegó eso, no debió haber pegado, pero lo tomaré. Uno más. Y también un golpe más de él hacia mí. Y tiempo va a ser hasta que más adelante. Ah, no miento, tiempo es ahí el último hit. Tiempo. Wow. Estaba tan concentrado que no me acordé. Normal, si ya no tengo uñas. ¿Cuánto fue? En todo caso, igual el timer lo paré. De hecho, fue justo debajo del estimado, 2 horas 39 con 28. Oh. El tiempo lo paré bien. Peor error que he hecho en mi vida, por cierto. Es maratón, es estándar. Wow. Sí, mi PB en emulador es de 2:21 y unos cuantos segundos. Así que sí estuvo muy... Es casi como que lo hubiese hecho a propósito, Hiro. O sea, estar en el último golpe contra Bati cuando a ti te queda un corazón. Y las bolas de energía te quitan un corazón. Pues como no. ¿Qué hace? Bueno, voy a mencionar que alguien, no sé quién fue, creó un bot desde hace unos meses que se llama TMC Annie en Twitter, que su nombre es Has Hero Fred Done TMC Annie. Y sí, por fin puedo decir ese bot, ya lo hice en consola. Ya maté al bot. Wow. Ya chicos, puedo respirar. Sí. Ya puedes relajarte, Hiro. Esa última... sí, ya. Desde el inicio de la pelea de combate, en realidad de los Dark Knot, que desde ahí que ya se puso bastante tensa la ronda. Sí, estaba teniendo un Dark Hyrule caso perfecto, casi perfecto, hasta que cometí el error de escalera, y eso me perdió la concentración. Pero sí, al menos, bueno, ahí esa... ajustes contra Bati, contra el último jefe, la presión de estar en maratón, la presión, sí, de ser el último corazón. No, y la pelea que tuve con los Dark Knots, no pude haber pedido por una mejor pelea. Sí, fue notable, sí. Buenísimo. Uf, wow. Pero bueno chicos, entonces, esta fue la run de The Legend of Zelda, de Minish Cap, para el Game Boy Advance. A continuación vienen las últimas dos rondas del maratón, que son Super Metroid con Axel SR y luego Luigi's Mansion con Havok Seed. Lamentablemente no les vamos a poder mostrar todos los créditos porque bueno, ya estamos atrasados con el horario y no podemos dejar esperando a nuestros runners que gentilmente se han adaptado al horario para poder estar con nosotros. Así que no sé si quieres decir tú primero unas últimas palabras, Bonnie. Pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, muchas gracias a todos los que pasaron aquí de Pyrenees Level, de verdad se los agradezco, cada vez que pasa algo así me emociono. Respondiendo a la pregunta de Jordi, no soy speedrunner, me gustó más castear, me gusta más verlos, yo no me atrevería mucho al speedrun, no tengo la paciencia necesaria, pero bueno, estaría aquí si se puede para la próxima edición.
Y pues nada más, muchísimas gracias de verdad a todos los que hicieron ese hype y todos los que le dieron la energía a Hiro. Muchísimas gracias, chicos. Por favor, no olviden darle follow a Hiro. De verdad, a Afonso y también, y a todos los que han estado aquí, por favor, denle follow porque son muy buenos. Bueno, gracias, bueno, chicos. Y bueno, yo me despido, espero que os haya gustado. No fue la run que les quería mostrar, me gustó una mejor run, pero para hacer un maratón hubo muchas cosas que me sorprendieron lo bien que me salieron, así que eso sí lo puedo decir. Y bueno, de aquí lo que resta del año voy a estar siguiendo trabajando en este juego, al igual que en otros dos proyectos de Game Boy Advance que estoy trabajando, que son Pokémon Fire Red y Metroid Fusion. Sí, aparte, chicos, bueno, si bien como dice Hiro no fue la mejor run de la historia, al menos él fue muy informativo sobre la run, o sea, yo creo que nos dejó más que claro todo lo que estuvo haciendo, lo cual no es fácil, el jugar y hablar al mismo tiempo. O sea, es fácil jugar y hablar diciendo tonteras, pero Hiro estaba tratando de enseñarnos al mismo tiempo, lo cual no es fácil. ¿Ya? Quiero decir también que puedo mantener mi licencia de speedrunner, ya que decimos como broma que toda run de maratón debe ser mejor que la de SGDQ 2012, que fue de 3.12. Cualquier run que sea mejor que eso es aceptable, así que lo logré. Eso es, felicitaciones, Hiro. Bravo. No, puedes seguir haciendo speedruns. Así que, chicos, yo soy Funzoide, estuvo junto conmigo Hiro Fred y la señorita Bonnie Wolf. Así que nos dejamos con ahora una linda música y una transición de escena para lograr setear el próximo stream. Y nos vemos más adelante en una próxima maratón, un próximo evento, y no se vayan para ningún lado. Así que cuídense, chicos. Un abrazo. Chao, chao. Bye, bye.